profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. En esta tarde vamos a continuar con la lectura y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Gracias, Padre Celestial, una vez más por esta oportunidad, por este derecho que tú nos das, Señor, el acercarnos humildemente, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Al encontrarnos aquí por estos medios, estamos cumpliendo la profecía, lo que decía Daniel allá en ese tiempo, Señor, que cuando la ciencia se aumente, es en este momento, Padre. Entonces, en este último tiempo, tú nos enviaste un mensaje glorioso, mensaje de la hora que estaba grabado para sabios entendidos, un misterio, Señor, para ellos, pero revelado para niños que quieran aprender. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Ahora, Padre amado, entonces queremos continuar con este compañerismo, comiéndonos el libro y profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, como dice, Señor, Apocalipsis 10:8-11, el tipo de la novia que fue Juan, él fue indicando todo, y este mensaje glorioso que tú nos has dado, Señor, queremos a través de eso glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre amado, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado La historia de mi vida. Este mensaje está predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Vamos a continuar en los párrafos 101. Dice así: Y nuevamente puse mi mano en la lancha y dije, Dios,
ten misericordia de mí. No permitas que deje así a mi esposa y a mi niña y ellos allá enfermos. Por favor. Y continuó jalando y no arrancaba. Y yo ya podía oír el rugir allá abajo, porque apenas unos cuantos minutos y, oh hermano, eso sería todo. Y yo dije, Señor, si tú me perdonas, yo te prometo que haré cualquier cosa. Y de rodillas allí en esa lancha, con la lluvia y la nieve pegándome en la cara, yo dije, haré cualquier cosa que tú quieras que haga. Y jalé otra vez y arrancó el motor. Y le di toda la gasolina que podía y finalmente llegué a la orilla. Y me regresé a buscar la camioneta patrulla. Y pensé de, algunos dijeron, la central de gobierno acaba de ser arrasada. Mi esposa y mi niña estaban allí, mis dos niños. Párrafo 102. Y salí rumbo a la central de gobierno tan rápido como podía y el agua tenía como 15 pies de profundidad en todo el trayecto. Y allí estaba un mayor y le pregunté, mayor, ¿qué le pasa al hospital? Y él me dijo, no te preocupes, ¿tenías a alguien allí? Le contesté, sí, a mi esposa enferma y a dos niños. Y él dijo, todos fueron evacuados. Dijo, están en un tren de carga y van rumbo hacia Charleston. Yo corrí, subí a mi lancha, subí a mi carro y puse mi lancha atrás y salí para allá y los arroyos tenían ahora 2,5 o 3 millas de ancho, 4 o 5 kilómetros de ancho, traductor. Y toda la noche yo traté de, algunos de ellos decían, el tren de carga fue arrasado allá en el puente. Pues me hallaba aislado en una pequeña isla, estuve allí por 3 días y allí tuve bastante tiempo para pensar si aquello era basura o no. Y palpitando dentro de mí dónde está mi esposa, párrafo 103, finalmente cuando la encontré, unos pocos días después de que salí y pude cruzar, ella estaba en Columbus, Indiana, en el auditorio bautista que habían acondicionado como un hospital con cuartos para enfermos, usando catres del gobierno. Y corrí buscándola tan fuerte como podía, tratando de encontrar en dónde estaba ella gritando, ¡Jope! 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 Y cuando la vi, ella estaba acostada en un catre. Se había contagiado de tuberculosis. Ella levantó su manita huesuda y dijo, Billy. Y yo corrí hacia ella y dije, Hope, mi amor. Ella me dijo, me miró muy mal, ¿verdad? Le dije, no, cariño, te miras muy bien. Párrafo 104. Como por 6 meses luchamos con todo lo que estaba a nuestro alcance para tratar de salvar su vida, pero ella continuaba debilitándose más y más. Un día yo estaba patrullando y tenía mi radio sin encendido y pensé que los había escuchado decir o hacer un llamado por el radio diciendo, para William Branham, lo necesitan en el hospital de inmediato, esposa muriéndose. Y rápidamente me dirigí al hospital tan rápido como podía, encendí la luz roja y la sirena y arranqué. Y llegué al hospital y paré mi carro y entré corriendo, caminando por el hospital, vi a un amiguito mío. Pescábamos juntos, andábamos juntos cuando éramos niños, San Andair. El doctor San Andair es el mismo a quien le dije de la visión acerca de la clínica no hace mucho tiempo, y él dijo que si alguien dudaba la visión que lo llamaran a él por cobrar, si querían saber si era verdad o no. Párrafo 105. Así que entonces él venía saliendo de esta manera y traía su sombrero en la mano. Él me miró y empezó a llorar, y yo corrí hacia él y lo abracé. Él me abrazó y me dijo, Billy, se está muriendo. Dijo, lo siento, yo he hecho todo lo que podía hacer. He consultado con especialistas y todo. Y yo dije, Sam, seguramente no es que se está muriendo. Dijo, sí, se está muriendo. Y me dijo, no entres allí, Billy. Y yo dije, tengo que entrar, Sam. Y él dijo, no lo hagas. No, por favor, no. Dije, déjame entrar. Dijo, yo voy contigo. Le dije, no, tú quédate aquí. Quiero estar con ella en sus últimos momentos. Me dijo, ella está inconsciente. Párrafo 106. Entré al cuarto y la enfermera estaba sentada allí y estaba llorando porque ella y Hope habían sido compañeras de escuela. Así que miré y ella empezó a llorar y levantó su mano y venía hacia mí.
Y la miré y la sacudí. Allí estaba ella. Había bajado de peso de casi 120 libras, casi 55 kilos, hasta como unas 60. Y yo la sacudí y yo vi, y yo viviera hasta la edad de 100 años, nunca olvidaré lo que sucedió. Ella volteó y me miró con esos grandes y hermosos ojos. Se sonrió, me dijo, ¿por qué me llamaste de regreso, Billy? Yo le dije, amor, acabo de recibir el aviso. Párrafo 107. Yo tenía que trabajar. Estábamos muy endeudados con cientos y cientos de dólares en la cuenta del doctor y no tenía nada con qué pagarla. Y tenía que trabajar y a ella le veía dos o tres veces al día y cada noche. Y luego cuando ella estaba en esa condición le dije, ¿qué quieres decir con eso de llamaste de regreso? Ella me dijo, Bill, tú lo has predicado, tú has hablado de ello, pero tú no tienes ninguna idea de lo que es. Yo dije, ¿de qué estás hablando? Ella dijo, el cielo. Ella dijo, mira, dijo ella, me estaban escoltando hacia el hogar más personas, hombres o mujeres o algo así, que estaban vestidos de blanco. Y me dijo, yo estaba tranquila y en paz. Dijo, y grandes y hermosos pájaros volaban de un árbol a otro. Ella dijo, no pienses que estoy fuera de mí. Ella dijo, Vivi, voy a decirte cuál fue nuestro error. Ella dijo, siéntate. Yo no me senté, me hinqué y tomé su mano. Ella dijo, ¿sabes tú dónde estuvo nuestro error? Y le contesté, sí, cariño, sí sé. Ella dijo, nunca debimos haber escuchado a mi mamá. Esa gente estaba correcta. Y yo le dije, lo sé. Y me dijo, prométeme esto, que tú irás a donde esa gente. Dijo, porque ellos están bien. Y me dijo, cría a mis hijos de esa manera. Y yo, ella dijo, quiero decirte algo. Dijo, me estoy muriendo, pero dijo, no temo irme. Dijo, es hermoso. Ella dijo, lo único que me pesa es dejarte, Bill. Yo sé que tienes que criar a estos dos pequeñitos. Me dijo, prométeme que no te vas a quedar soltero y que mis hijos no anden de aquí para allá. Esa fue una cosa sensible para una madre de 21 años de edad. Y yo le dije, yo no puedo prometerte eso, Hope. Y ella dijo, por favor, prométeme. Dijo, te quiero decir una cosa. Dijo, ¿recuerdas aquel rifle? Yo soy un fanático para las armas. Y me dijo, tú querías comprar ese rifle aquel día, pero no tenías el dinero suficiente para dar el enganche. Y yo dije, sí. Ella dijo, yo he estado ahorrando mi dinero, mis cinco, para tratar de dar el enganche de ese rifle por ti. Dijo, ahora, cuando esto haya terminado y te vayas a la casa, mira allá arriba sobre la cama plegadiza y mira debajo de ese papel que está encima y allí encontrarás el dinero. Me dijo, prométeme que vas a comprar ese rifle. Ustedes no se imaginan cómo me sentí cuando encontré allí $1.75 en cinco. Me compré el rifle. Párrafo 108. Y me dijo, ¿recuerdas esa ocasión cuando fuiste al centro a comprarme un par de medias y que íbamos para Fort Wayne? Yo dije, sí. Yo iba llegado de pescar y ella me había pedido, tenías que ir a Fort Wayne. Yo tenía que predicar esa noche. Y ella me dijo, ¿recuerdas que te dije que había dos clases diferentes? Una llamada chifón y cuál era la otra, rayón. Es correcto eso, rayón y chifón. Bien, cualquiera que haya sido chitón era la mejor. Correcto. Y ella me dijo, tráeme de chifón, el estilo completo. ¿Conocen ustedes esa cosa que tiene una cosita por detrás de la media en la parte de arriba? Y yo no sabía nada acerca de ropa de mujer, así que yo... Y mientras iba por la calle iba diciendo, chifón, 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 tratando de que no se me olvidara, chifón, chifón, chifón. Alguien me saludó, hola, Billy, y le dije, oh, hola, hola, chifón, 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 chifón. Y al llegar a la esquina, me encontré con el señor Spong. Él dijo, hey, Billy, ¿sabías que las percas están mordiendo ahorita al lado de aquel último muelle? Y le dije, no me digas, sí. Y cuando se fue,
Me pregunté cuál era el nombre de esa cosa y ya lo había olvidado. Párrafo 109. Entonces Thelma Ford, una muchacha que yo conocía, trabajaba en una tienda. Yo sabía que allí vendían medias de mujer, así que fui allí y le dije, hola Thelma. Y ella me contestó, hola Billy, ¿cómo estás? ¿Cómo está Hobby? Yo dije, bien, le dije, Thelma, quiero un par de calcetines para Hobby. Ella me dijo, Hobby no quiere calcetines. Yo le dije, sí, señorita, sí, los quiere. Dijo, ¿quieres decir medias? Oh, sí, le dije, eso es lo que es. Y pensé, oh, y ya lo mostré mi ignorancia. Y ella me preguntó, ¿de qué clase quiere ella? Y pensé, oh, y le pregunté, ¿de qué clase tiene? Y ella dijo, bueno, tenemos de rayón. Párrafo 110, por último. Yo no sabía la diferencia. Rayón, chifón, las dos suenan igual. Le dije, esa es lo que quiero. Ella dijo, dije, dame un par de esas medias de estilo completo. Y ella creo que dije, eso es mal. ¿Cómo es? Moda completa, moda completa. Así que le dije, dame un par de ellas. Y cuando ella me las dio, pagué únicamente como 30 centavos. 20 o 30 centavos, como la mitad del precio. Así que le dije, dame dos pares, ¿ven? Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, la historia de mi vida. Párrafo 111. Y me regresé a la casa y le dije, ¿sabes qué, amor? Ustedes, mujeres, recorren toda la ciudad para encontrar buenas oportunidades. Ustedes saben cómo nos gusta jactarnos. Y le dije, pero mira esto. Compré dos pares por el precio que tú pagas por una, ¿ven? Y le dije, oh, eso es una habilidad mía, ¿ven? Y le dije, ¿sabes qué? Thelma me las vendió. Dije, tal vez ella me las dio a mitad de precio. Y ella me preguntó, ¿trajiste chifón? Dije, sí, señora. Todo sonaba igual para mí. Yo no sabía que había alguna diferencia. Párrafo 112. Y ella me dijo, Billy, me pareció extraño que cuando llegamos a Fort Wayne, ella tuvo que comprarse otro par de medias. Ella dijo, Billy, te las di a tu mamá porque eran para mujeres ancianas. Y dijo, perdóname por haber hecho eso. Y yo le dije, oh, está bien, amor. Y me dijo, ahora, no te quedes soltero. Y me dijo, ella no sabía lo que iba a suceder en unas cuantas horas más. Y tomé sus manos amorosas mientras los ángeles de Dios se la llevaron. 113. Yo me fui a la casa. Yo no sabía qué hacer. Estaba acostado ahí de noche y escuché. Yo pienso que era un ratoncito que estaba en la canastilla en donde teníamos algunos papeles. Y yo cerré la puerta con mi pie y por detrás estaba colgada su bata y ella allá en el depósito de muertos. Y un poquito después, alguien me llamó y me dijo, Billy, era el hermano Frank Broy. Él dijo, tu niña se está muriendo. Yo dije, ¿mi niña? Dijo, sí, Sharon Ross. Dijo, allá está ahorita el doctor y él dijo, tiene meningitis tuberculosa. La adquirió cuando su madre la amamantaba y dijo, se está muriendo. 114. Me subí al carro y fui para allá y allí estaba ella, la dulce criatura. Y la habían llevado rápidamente al hospital y salí para verlo a él. Sam salió y me dijo, Billy, no entres a ese cuarto. Tienes que pensar en Billy Paul. Dijo, ella se está muriendo. Le dije, Doc, yo tengo que ver a mi niña. Y él me dijo, no puedes entrar.
Billy, ella tiene meningitis. Se la pasarías a Billy Paul. 115. Y me esperé hasta que él se salió. Yo no podía soportar verla morir y a su madre allá en la funeraria. Déjenme decirles, el camino de un transgresor es duro. Y sigilosamente entré por la puerta. Y cuando Sam y la enfermera salieron, me fui al sótano. Es un hospital muy pequeño. Ella estaba aislada en un lugar y las moscas estaban en sus ojitos. Y ellos tenían una pequeña 10 que llamamos tela contra mosquitos. Era como una red de tejido fino sobre sus ojos. Y ella, con pequeños espasmos musculares y su piernita gordita se movía de arriba para abajo así, de esta manera. Y también sus manitas con esos espasmos. Y yo la miré y ella estaba en la edad de ser graciosa. Tenía como 8 meses de edad, 116. Y su madre solía sentarla allá afuera, enfrente, con su vestidito. Ustedes saben, cuando yo venía y yo sonaba el claxon y ella hacía estirando sus brazos hacia mí. Ustedes saben. Y allí estaba mi adorable muriéndose. La miré y le dije, Charry, ¿conoces a tu papito? ¿Conoces a tu papito, Charry? Y cuando ella me miró, ella estaba sufriendo tanto que uno de sus hermosos ojitos azules se había cruzado. Yo sentía que mi corazón se partía. Me arrodillé y dije, Señor, ¿qué he hecho yo? No he predicado el Evangelio en las esquinas de la calle y he hecho todo lo que yo sé. No tengas eso contra mí. Yo nunca llamé a esa gente basura. Fue ella quien llamó a esa gente basura. Y dije, lo siento por lo que sucedió. Perdóname. No, no me quites, mi niña. Y mientras yo estaba orando, parecía como que algo negro, como una sábana o un lienzo que bajaba. Sabía que él me había rechazado. 117. Ahora, ese fue el tiempo más difícil y más inestable de mi vida, cuando me levanté y la miré y yo pensé, Satanás, pues en mi mente esto, ¿me quieres decir que tan duro como tú has predicado y de la manera como tú has vivido, y ahora cuando se trata de tu propia niña, él te rechaza? Y yo le dije, así es. Si él no puede salvar a mí, entonces yo no puedo. Y allí me detuve. Yo no sabía qué hacer. Y entonces dije esto. Dije, Señor, tú me la diste. Tú te la has llevado. Bendito sea el nombre del Señor. Aun si me llamaras a mí, todavía yo te amaría. Si tú me llevaras a mí todavía, yo te amaría. Y puse mi mano sobre ella y le dije, Dios te bendiga, amorcito. Tu papi quiso criarte con todo mi corazón, quise criarte y criarte para que amaras al Señor. Pero los ángeles vienen por ti, amorcito. Tu papi va a llevar tu cuerpecito y lo va a poner en los brazos de mamá. Te voy a enterrar con ella. Y algún día tu papi se va a encontrar contigo. Tú solamente espera allá, arriba con tu mamá. 118. Cuando su madre estaba muriéndose, dijo, estas fueron sus últimas palabras. Ella dijo, Bill, quédate en el ministerio. Yo dije, yo. Ella dijo, yo dije, si estoy predicando cuando él venga, los niños y yo te encontraremos. Si no estoy, me van a enterrar a tu lado. Y tú ve al lado derecho de la gran puerta. Y cuando tú veas a todos ellos entrar, párate allí y empieza a gritar, Bill, Bill, tan fuerte como tú puedas. Yo te encontraré allí. Y le di un beso de despedida. Y hoy estoy en el campo de batalla. Eso fue hace cerca de 20 años. Yo tengo una cita con mi esposa y la voy a encontrar. 119. Y yo tomé la niñita cuando ella murió y la puse en los brazos de la madre y la llevamos al cementerio.
Y yo me paré allí a escuchar al hermano Smith, el predicador metodista que predicó en el funeral, y dijo: la ceniza a la ceniza y el polvo al polvo. Y yo pensé: corazón a corazón, y la bajaron. No mucho tiempo después de eso, llevé al pequeño Billy una mañana. Él era un muchachito menudito. Esa es la razón de que él siempre anda junto conmigo y yo junto con él. Yo tenía que ser papá y mamá, ambas cosas, para él. Yo cogía su biberón y como no podíamos pagar para estar prendiendo fuego durante la noche para calentar su leche, yo me acostaba de espaldas sobre el biberón de esta manera para mantenerlo calientito con el calor de mi cuerpo. Nos hemos mantenido unidos como amigos y uno de estos días cuando yo termine de predicar, yo quiero darle la palabra y decirle: ve Billy, quédate con ella. Algunas personas se preguntan por qué lo traigo conmigo todo el tiempo. No puedo apartarme de él. Él ya está casado, pero yo todavía recuerdo que ella me dijo: quédate con él. Y hemos estado juntos como amigos. Párrafo 120. Yo recuerdo ir caminando por la ciudad con el biberón debajo de mi brazo y él empezaba a llorar. Una noche, él iba caminando afuera en el patio de atrás, en donde cuando ella iba a tenerlo, ella se sofocaba y yo... Ella era una niña, ustedes saben. Y yo iba y venía de ese viejo roble que estaba en el patio de atrás. Y él estaba llorando por su mamá. Y yo no tenía ninguna mamá a quien llevarlo. Yo lo ponía en mis brazos y le decía: amor. Él me decía: papi, ¿dónde está mi mamá? Dijo: ¿tú la pusiste dentro de la tierra? Yo le decía: no, hijito, ella está bien, ella está en el cielo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Historia de mi Vida. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 121. Dice: y una tarde él dijo algo que fue como la muerte para mí. Él estaba llorando. Ya era muy tarde y yo lo tenía cargado en mi espalda de esta manera. Lo traía cargado en mi hombro y lo estaba palmeando de esta manera. Y él me dijo: papi, por favor, ve por mi mamá y tráele aquí. Y yo le dije: hijito, yo no puedo traer a mamá. Jesús. Y me dijo: bueno, dile a Jesús que me mande a mi mamá. Yo la quiero. Y le dije: bueno, amor, tú y yo vamos a ir a verla algún día. Y él se detuvo y dijo: papi. Y yo le contesté: sí, yo vi a mi mamá allá en esa nube. Oh, Señor, sentí como morirme. Y pensé: yo vi a mi mamá allá en esa nube. Yo casi me desmayé. Abracé al pequeñito protegiéndolo en mi pecho de esta manera y manteniendo mi cabeza inclinada, me metí a la casa. Párrafo 122. Y los días pasaron. Y yo no podía olvidar eso. Trataba de trabajar. No podía regresar a la casa. Ya no era más hogar. Y me quería quedar. No teníamos más que esos muebles viejos y rotos, pero era algo que ella y yo habíamos disfrutado juntos. Era un hogar. Yo recuerdo un día, yo intentaba trabajar en el servicio público y había subido a un poste para arreglar una línea secundaria que estaba colgando. Era muy temprano en la mañana y subía hasta donde estaba la cruz. Yo no podía olvidarme de esa niña. Yo podía entender la pérdida de mi esposa, pero la pérdida de mi niña, una criatura. Y estando allá arriba, yo estaba cantando. En el Monte Calvario había una cruz y las líneas primarias bajaron el transformador y salían, ustedes saben, como secundarias, y yo estaba trabajando en ellas. Y sucedió que al mirar, el sol estaba saliendo a mi espalda, y allí estaba yo, con mis manos estiradas mientras trabajaba. Mi sombra formó la cruz en el lado de la colina, y pensé: sí, fueron mis pecados los que lo pusieron a él allí. Párrafo 123.
Y dije, Sharon, amor, tu papi desea verte desesperadamente. Amor, ¿cómo me gustaría tomarte en mis brazos otra vez, cariño, mi pequeñita? Y perdí el juicio. Ya habían pasado semanas y empecé a quitarme mi guante protector y a mi lado estaba una línea de 2300 voltios. Y empecé a quitarme mi guante protector y dije, Dios, no quisiera hacer esto. Yo soy un cobarde. Pero Shari, tu papi te va a ver a ti y a tu mami en unos cuantos minutos. Y empecé a quitarme mi guante para poder poner mi mano en esa corriente de 2300 voltios. Eso haría, con ese voltaje ni siquiera le quedaría sangre a uno. Así que yo empecé a quitarme el guante y algo sucedió. Cuando volví en mí, yo estaba sentado en el suelo con mis manos en la cara, de esta manera, llorando. Fue la gracia de Dios. De otra manera, no estaría aquí hoy teniendo un servicio de sanidad. Estoy seguro de eso. Era él protegiendo su don, no a mí. Párrafo 124. Me fui a la casa. Dejé de trabajar. Recogí mi herramienta y me regresé y dije, yo me voy a la casa. Y llegando a la casa, recogí la correspondencia y la casa. Hacía algo de frío y me metí. Teníamos un cuartito y yo dormía allí en un catrecito. Y la helada venía en camino, pero teníamos allí una estufa vieja. Cogí la correspondencia y la miré y la primera cosa que estaba allí eran sus pequeños ahorros de Navidad. 80 centavos. Señorita Sharon Ross Brangham, y allí estaba todo el cuadro de nuevo. Párrafo 125. Yo había sido un oficial de casa y tomé mi arma, mi pistola de la funda y dije, Señor, ya no puedo soportar esto más. Yo me estoy muriendo. Estoy muy atormentado. Y jalé el martillo de la pistola hacia atrás. Y la puse en mi cabeza y allí arrodillado junto al catre, en ese cuarto oscuro, dije, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y mientras trataba y apreté el gatillo tan fuerte como podía, seguía diciendo, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no disparaba. Y yo pensé, oh Dios, ¿quieres hacerme pedazos? ¿Qué he hecho? Tú ni siquiera me dejas morir. Y tiré el arma al suelo. Y se disparó y la bala atravesó el cuarto y dije, Dios, ¿por qué no puedo morir y así terminar con esto? Ya no puedo seguir más. Tú tienes que hacer algo conmigo. Y me tiré sobre mi catrecito sucio y viejo y empecé a llorar. Y debo de haber quedado dormido. Yo no sé si estaba dormido o qué sucedió. Yo siempre he anhelado ir al oeste. Yo siempre he querido uno de estos sombreros. Mi padre había amansado caballos en su juventud y yo siempre quise uno de estos sombreros. Y el hermano de Moshe Karian me compró uno ayer, el primero que he tenido, que haya tenido. ¿Cómo es de esa clase de sombreros del oeste? Párrafo 126. Y pensé que iba por las praderas cantando esa balada que dice, hay una rueda en la carreta que está quebrada y un letrero en el rancho que dice, de venta. Y seguí caminando y miré una antigua carreta con toldo, como aquellos antiguos furgones con toldo, y una de las ruedas estaba quebrada. Por supuesto, eso representaba a mi familia destrozada. Y al acercarme más, miré que allí estaba parado una muchacha joven, muy bonita, como de 20 años de edad, con ojos azules y su pelo rubio cayéndose en la espalda, y vestida de blanco. Al mirarla, le dije, ¿cómo está usted? Y seguí adelante. Y ella me respondió, hola, papá. Y yo regresé y exclamé, papá. Pues le dije, ¿cómo puede usted, señorita? ¿Cómo puede ser que yo, su papá, cuando usted tiene la misma edad que yo? Y ella me dijo, papá, es que no sabes en dónde estás. Y le dije, ¿qué quiere decir? Y ella me contestó, aquí es el cielo. Y dije, en la tierra era tu pequeña Sharon. Y le dije, amor, tú eras una niñita. Me dijo, papá, los niños no son niños aquí, son inmortales.
Ellos nunca crecen ni se envejecen. Y le dije, Sharon, amor, eres una jovencita muy bonita. Y me dijo, mi mamá te está esperando. Dije, ¿dónde? Ella dijo, allá en tu nuevo hogar. Y dije, ¿nuevo hogar? Los Branham son vagabundos, no tienen hogar. Y le dije, pero amor, yo nunca he tenido un hogar. Ella dijo, pero acá arriba tienes uno, papá. No quiero ser un niño, pero es tan real para mí. El hermano Branham llora. Y en cuanto empiezo a meditar en ello, recuerdo toda otra vez. Y dijo, acá tienes uno, papá. Yo sé que tengo uno allá y algún día me iré para allá. Ella preguntó, ¿dónde está Billy Paul, mi hermano? Y yo le dije, lo dejé con la señora Bronk hace unos cuantos minutos. Y me dijo, mamá quiere verte. Párrafo 127. Y yo me volteé y miré. Y habían enormes palacios y la gloria de Dios los cubría. Y escuché un coro angelical cantando, mi hogar, dulce hogar. Y empecé a subir unos escalones largos, corriendo tan fuerte como podía. Y cuando llegué a la puerta, allí estaba ella vestida de blanco, con su pelo negro largo cayendo sobre su espalda. Ella levantó sus brazos como siempre lo hacía cuando llegaba a la casa cansada de trabajar o de otra cosa. Y la tomé de las manos y le dije, amor, mira, Sharon allá abajo se convirtió en una hermosa muchacha, ¿verdad? Y ella dijo, sí, Billy. Ella dijo, Bill. Y puso sus brazos sobre mis hombros y empezó a palmearme y me dijo, ya no te preocupes por mí y por Sharon. Yo le contesté, amor, no puedo evitarlo. Ella me dijo, Sharon, y yo estamos mejor que lo que tú estás. Y dijo, no te preocupes ya más por nosotros, ¿me lo prometes? Y le dije, Hopi, le dije, he estado tan solitario sin ti y sin Sharon. Y Billy siempre está llorando por ti. Y le dije, yo no sé qué hacer con él. Y ella me dijo, todo va a estar bien, Bill. Dijo, solamente prométeme que no te vas a preocupar ya más. Y me dijo, ¿no te vas a sentar? Y miré alrededor y allí estaba un gran sillón. Párrafo 128. Y recuerdo que yo traté de comprar un sillón. Ahora, ya para terminar. Un día yo traté de comprar un sillón. Pues nosotros teníamos únicamente esas sillas comunes de madera para el juego del comedor. Y las teníamos que usar ya que eran las únicas sillas que teníamos. Y podíamos comprar una de esas sillas en las que uno se puede reclinar hacia atrás, como se me olvida qué clase de silla de descanso era. Y costaba $17. Y no podía pagar $3 de enganche y $1 a la semana. Y nos compramos una. Y oh, cuando yo venía, yo trabajaba todo el día y predicaba hasta la medianoche en las calles y en cualquier lugar que podía. Y un día me atrasé con mis pagos. No pudimos hacerlo. Y pasó día tras día y finalmente un día vinieron y recogieron mi sillón. Y esa noche, nunca la olvidaré. Ella me había hecho un pastel de cerezas. Pobrecita mi esposa, ella sabía que yo iba a estar desilusionado. Y después de que cenamos, le pregunté, ¿por qué me tratas tan especialmente en esta noche, amor? Y ella me dijo, mira, les dije a los muchachos de la vecindad que te consiguieran algunos gusanos para pescar. ¿No crees que deberíamos ir al río y pescar un ratito? Y le dije, sí, pero. Párrafo 129. Y ella empezó a llorar. Yo sabía que había algo mal. Yo tenía una idea porque ya me habían notificado que iban a venir a recogerlo. Y no pudimos cumplir con los pagos semanales de $1. No pudimos, nada más no pudimos hacerlo. Ella me abrazó y yo me acerqué a la puerta y mi sillón ya no estaba. Ella me preguntó allá arriba, dijo, ¿te acuerdas de ese sillón, Bill? Y yo le dije, sí, amor, sí, me acuerdo. Y dijo, eso es lo que tú estabas pensando, ¿verdad? Y dijo, bueno, ellos no pueden quitarte este. Este ya está pagado. Ella dijo, siéntate por un minuto. Quiero hablar contigo. Y le dije, amor, no entiendo esto. Y ella dijo, prométeme, Billy, prométeme que tú no te vas a preocupar más. Ya te vas a regresar.
Y repitió: prométeme que ya no te vas a preocupar. Y le dije: no puedo hacer eso, Job. Párrafo 130 por un poco. Y en ese momento volví en mi vida, en mí. Párrafo 130. Y en ese momento volví en mí. Y el cuarto estaba oscuro. Miré alrededor y sentí su brazo sobre mí. Y le dije: Hopi, ¿estás aquí en este cuarto? Ella empezó a palmearme. Me preguntó: ¿me vas a hacer esa promesa, Bill? Prométeme que ya no te vas a casar. A preocupar más. Y le dije: te lo prometo. Y entonces ella me palmeó dos o tres veces más y se fue. Yo salté y encendí la luz y miré para todas partes. Ya se había ido. Pero ella solamente se había ido del cuarto. Ella no se ha muerto. Ella todavía vive. Ella era una cristiana. Amén, mis amados hermanos. Continuamos y culminamos con este glorioso mensaje titulado La historia de mi vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Culminamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 137. Amén. Mensaje: la historia de mi vida. Párrafo 131. Billy y yo fuimos a la tumba no hace mucho y llevamos unas florecitas para su madre y su hermana. Fue en una mañana de Pascua y nos detuvimos. El pobrecito empezó a llorar y dijo: papá, mi mamá está allá abajo. Y le dije: no, hijito, no, ella no está allá abajo. Tu hermana no está allí abajo. Aquí tenemos una tumba cerrada, pero allá al otro lado del mar está una tumba abierta de la cual Jesús resucitó. Y algún día Él vendrá y traerá a tu hermana y a tu mamá con Él. Yo estoy en el campo de batalla hoy, amigos. Yo ya no puedo decir más. El hermano Branham llora. Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Párrafo 132. Oh, Señor. Muchas veces, Señor, estoy seguro que la gente no entiende cuando ellos piensan que estas cosas vienen fácilmente. Pero hay un gran día que viene, cuando Jesús vendrá y todos estos sufrimientos serán quitados. Yo ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes a estar preparados. Y esa última promesa, cuando yo la besé a ella en la mejilla en esa mañana, que yo la encontraría allá en aquel día. Yo creo que ella estará parada junto a esa columna, gritando mi nombre. Señor, yo he vivido fiel a esa promesa desde entonces, alrededor del mundo y en toda clase de lugares, tratando de traer el Evangelio. Me estoy envejeciendo y cansando. Estoy agotado. Uno de estos días voy a cerrar esta Biblia por última vez. Dios, guárdame fiel a la promesa. Mantén tu gracia alrededor de mí, Señor. No me permitas ver las cosas de esta vida, sino vivir por las cosas que están más allá. Ayúdame a ser honesto. Yo no te pido un lecho de rosas, no, Señor. Cuando mi Cristo murió allá sufriendo, y todo el resto de ellos murieron de esa manera. Yo no pido una cosa fácil. Solamente permíteme ser honesto, Señor, verdadero. Permite que la gente me ame para que yo pueda guiarlos a ti. Y algún día, cuando todo termine y nos juntemos bajo los árboles siempre verdes, yo quiero tomarla a ella de la mano y subir con ella para mostrarla al pueblo del Templo Angelus y a todos los demás. Va a ser un gran momento en ese entonces. Yo ruego que tus misericordias descansen sobre cada uno de nosotros aquí y sobre los que están aquí, Señor, que quizás no te conocen. Y tal vez ellos tengan algún amado más allá del mar, allá a lo lejos. Si ellos nunca han cumplido sus promesas,
haz que ahora lo hagan, Señor. 133. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, me pregunto, en este gran y enorme auditorio en esta tarde, ¿cuántos pudieran decir, hermano Branham, yo también quiero encontrarme con mis amados? Yo tengo algunos amados más allá del río, allá a lo lejos. Tal vez usted hizo una promesa que los iba a encontrar a ellos. Tal vez cuando usted le dijo a su madre adiós, allí en la tumba en ese día. Tal vez cuando usted le dijo a su hermanita adiós, o a su padre, o a alguno de ellos en la tumba. Usted les prometió que les encontraría, y usted no ha hecho esa preparación todavía. ¿No cree usted que es un buen tiempo para hacerlo hoy? Perdonen mi quebrantamiento, pero, oh Señor, ustedes no se imaginan, amigos. Ustedes no saben qué sacrificio. Eso ni siquiera llega a un punto de la historia de mi vida. 134. ¿Cuántos de ustedes quisieran levantarse en estos momentos y venir aquí para orar por ustedes y decir, yo quiero encontrar a mis amados? Levántense de la audiencia y vengan aquí. ¿Lo harán ustedes? Si alguien nunca ha hecho esa preparación todavía, Dios le bendiga, Señor. Veo venir a un anciano de color y a otros viniendo. Vengan. Ustedes que están allá arriba en los balcones, bajen y vénganse por el pasillo. O párense, ustedes que desean ser recordados en oración en estos momentos. Eso es, párense. Muy bien, pónganse de pie. Ustedes que dirían, tengo a mi padre en el más allá, tengo a mi madre o a un amado en el más allá, y yo quiero verlos, yo quiero encontrarlos en paz. Levántense, pónganse de pie en cualquier parte de la audiencia. Pónganse de pie y digan, yo quiero aceptar. 135. Dios les bendiga, señora. Dios les bendiga allá atrás y les bendiga a ustedes que están arriba. Dios les bendiga a usted aquí, señor, ¿correcto? Allá arriba en el balcón. El Señor les bendiga en todas partes. Pónganse de pie en estos momentos para orar, mientras el Espíritu Santo está aquí y moviéndose en nuestros corazones para quebrantarnos. Ustedes saben que lo que la iglesia necesita hoy es un quebrantamiento. Necesitamos ir a la casa del alfarero. Nuestra teología almidonada, hecha en casa, a veces no funciona muy bien. Lo que nosotros necesitamos es uno de esos quebrantamientos antiguos, arrepentirnos en nuestros corazones, ser dulces hacia Dios. ¿Son todos los que se van a poner de pie? Inclinemos nuestros rostros entonces para orar. 136. Oh Señor, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, para justificarnos a todos nosotros por la fe creyendo. Yo ruego, Señor, que estos que están de pie para aceptarte, yo ruego que les extiendas tu perdón. Oh Señor, yo ruego que ellos te acepten a ti como su Salvador y Rey y amante. Y tal vez ellos tienen una madre o un padre o alguien más allá del mar. Hay una cosa segura, ellos tienen un Salvador. Que sean perdonados de sus pecados y que toda su iniquidad sea borrada. Que sus almas sean lavadas en la sangre del Cordero, y ellos vivan en paz de aquí en adelante. Y algún día glorioso, cuando todo termine, que nos podamos reunir en tu casa y que estemos ahí como familias completas para encontrar a nuestros amados que están esperando al otro lado. Esto los encomendamos a ti, que tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo corazón permaneció en él. Concédelo, Señor. Y los encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 137. Dios les bendiga. Estoy seguro que los obreros han visto en dónde están ustedes parados y ellos van a ir a donde están ustedes en unos minutos. Y ahora para aquellos que van a recibir tarjetas de oración, Billy, ¿en dónde está Jen y Leo? ¿Están atrás? Ellos están aquí para repartir las tarjetas de oración en unos minutos. El hermano va a despedir a la audiencia en oración y las tarjetas de oración van a ser repartidas.
Estaremos aquí nuevamente en unos momentos para orar por los enfermos. Muy bien, hermano. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, la historia de mi vida. Este mensaje está predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1959, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Y vamos de inmediato, mis amados hermanos, con un nuevo mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos basta. Este mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Iniciamos este mensaje, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje Muéstranos al Padre y nos basta, del año 590419, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración. Señor, ha sido bueno tener este tiempo de compañerismo con estas personas santas en este maravilloso templo al que llaman ángelos. Y yo oro, Padre Celestial, por causa que tenemos que salir esta noche. Que esta atmósfera celestial que está aquí siempre permanezca. Te agradecemos por estar alrededor de tu palabra con tu pueblo y por las almas perdidas que han sido traídas al gran redil de Dios y aquellos descarriados que han sido traídos de vuelta y han renovado su compañerismo contigo. Señor, no nos olvidaremos de aquellos que han estado enfermos y afligidos, porque hay muchos de ellos, Señor, de acuerdo a sus testimonios y sus cartas, ellos estaban en condiciones agonizantes. Hermano, ¿me escucha? Continuamos al final del párrafo 1. Señor, no nos olvidaremos de aquellos que han estado enfermos y afligidos, porque hay muchos de ellos, Señor, de acuerdo a sus testimonios y sus cartas. Ellos estaban en condiciones agonizantes y postrados en sillas de ruedas y en camillas. Están aquí de pie saludables y contentos por causa de tu presencia. Y todo esto ha sido por causa tuya, oh Señor. Párrafo 2. Y oramos que tú nos bendecirás mientras estemos viajando. Bendice estos servicios que se avecinan. Al pastor de esta iglesia, nuestro hermano MacPherson y su esposa, y a todos los pastores asociados, y oramos por Billy Adams, que tiene aquí el servicio de sanidad. Señor, responde la oración de ese joven y de cada uno que venga necesitado. Y todos los ministros que han cooperado, sencillamente te damos las gracias por todas estas cosas y nunca las olvidaremos en nuestros corazones. Y oramos, Padre, para que algún día concedas, cuando hayamos terminado aquí en la tierra, que todos nos reunamos alrededor de tu gran mesa en la gloria para esa cena de bodas que tú nos has prometido, y cuando la batalla sea ganada, mientras sale en la forma de Melquisedec para encontrarte con Abraham y le des la comunión, cuando nuestra batalla termine, Señor, vamos a contemplarte parados en aquella mesa. Beberemos contigo el fruto del vino una vez más, uno nuevo en el reino de Dios. Hasta entonces, Señor, que podamos trabajar, obrar y orar y vigilar su venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Si yo fuera un orador, para mí sería difícil hallar las palabras
para expresar mis sentimientos, gratitud y agradecimiento a esta gran iglesia y a todos ustedes. Y con todos estos 16 días, creo que los servicios aquí en el Templo Ángelus, sencillamente he tenido el privilegio de hablar una vez más al hermano y a la hermana MacPherson. Yo les estaba diciendo del gran trabajo que él ha estado haciendo, procurando sostener y mantener el trabajo que dejó aquí su Santa Madre. Y estos han sido días memorables para nosotros. Nunca olvidaremos esta reunión, la cooperación, el espíritu amoroso. Y rara vez nos hemos topado con un grupo de personas que fueron tan colaboradores y procurando hacer todo el trabajo para hacernos sentir bienvenidos en este grupo como lo ha hecho el Templo Ángel. Ha sido una maravillosa reunión y hemos tenido un gran compañerismo junto alrededor de la palabra. Y el Espíritu Santo ha hecho para nosotros mucho más abundante sobre todo lo que pudiéramos imaginar. Estamos tan contentos por esto y lo expreso de igual manera a los jóvenes, Leo y Jane. Ellos quieren agradecerles por haberles comprado los libros, las cintas, las grabaciones y quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por la ofrenda de amor, la ofrenda misionera. Haré lo mejor que pueda para darle el uso para el reino de Dios. Párrafo 4. He estado predicando 30 años y nunca personalmente tomé una ofrenda en mi vida. Mi esposa está sentada aquí presente, ella y los niños. Yo solo quiero decirles esto. Ella me va a dar una buena enjabonada por esto. ¿Pueden ustedes imaginarse en eso? Cualquiera que la conoce, ella es tan penosa. Yo dije, desearía que tuvieras un momento a la plataforma. Ella dijo, ¿tú quieres que me desmayes? Ella es muy tímida referente a eso. Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes por su bondad y generosidad. Párrafo 5. Un día, cuando yo pastoreaba el pequeño tabernáculo bautista allá en Jeffersonville, no era porque el pueblo no me podía dar una ofrenda. Yo simplemente era joven y podía trabajar. Así que trabajé y no tuve que tomar una ofrenda. Yo pastoreé allá por 17 años y nunca tomé un centavo. Y lo más cercano que tuve de tomar una ofrenda fue, bueno, en una ocasión para la iglesia cuadrangular para recabar para una campaña misionera. Y eso fue para el hermano Baird en la ciudad de Kansas. Me encargué de hablar para el grupo misionero y les dije que mi corazón estaba en las misiones. Y cada noche que me siento inspirado, mientras miro aquí por todas partes y veo a estas naciones representadas, esos son los misioneros que salen de este templo para otros países. A usted nunca le irá mal siendo un misionero. Esas son las órdenes del general a todo el mundo y a toda criatura. Párrafo 6. Llegamos a un punto donde no me daban las cuentas. Estoy seguro que todos aquí en la audiencia saben de estas cosas. Y yo le dije a mi esposa, yo trabajaba caminando en las líneas de alta tensión del servicio público. Tenía que caminar 30 millas, 48 kilómetros, en un día de la selva y me iba. Llegaba a la casa uno o dos veces a la semana. Y esto fue un miércoles por la noche y tuve que darme prisa. Andrajoso, buscando entre los arbustos y demás, y mi esposa tenía mi ropa tendida sobre la cama. Teníamos dos habitaciones y yo estaba. Tuve que correr hacia la iglesia y le dije, cariño, ¿sabes qué? Esta noche voy a levantar una ofrenda. Necesito $5. Simplemente las cuentas no me dan y voy a pedir una ofrenda. Párrafo 7. Luego esa noche me levanté y dije, amigos, dije, nunca hemos tomado una ofrenda en este tabernáculo, pero estoy en un pequeño aprieto. Dije, vamos a pasar un sombrero.
Mi sombrero estaba colgando del lado de la pared. Dije, vamos a levantar una ofrendita de 1 centavo, 10 centavos, lo que usted tenga para depositar estará bien. El viejo tío Jim Bisewar, esta noche él estaba en la gloria, él está en la gloria. Un diácono anciano fue a buscar mi sombrero. Allí está una mujercita de nombre Weber. Ella acostumbraba sentarse a mi derecha delante de mí. Ella oraba todo el tiempo. Una mujercita chapada a la antigua. Ella usaba uno de estos delantales pequeños que tenían un bolsillo por dentro. ¿Alguna vez vieron uno de esos? Colocaban el bolsillo por dentro del delantal y ella metía la mano por dentro. Y eso fue durante una época de tiempos difíciles. Jaló de uno de los bolsillos de la solapa de arriba, comenzó a sacar aquellos centavos. No pude hacer eso. Miré aquello y simplemente mi corazón se abrumó. Yo dije, oh, era solamente una broma. No era en serio. No quise decir eso. Y el asunto es, no podría haberla gastado si hubiera tenido que hacerlo. Párrafo 8. Y sin embargo, yo iba a salir de esa situación difícil. El anciano hermano Ray, originario de Benton Harbor, muchos de ustedes tal vez lo llegaron a conocer. Él estuvo en una ocasión conmigo aquí en California de barba larga. Él montaba una vieja bicicleta allá y como que había dejado de usarla y me la obsequió. Fui a la tienda de 10 centavos y compré dos potes de pintura. La pinté y la vendí. Después de todo, no tuve que levantar una ofrenda. Eso es lo más cercano que alguna vez estuve de levantar una ofrenda. Párrafo 9. Bien, me gustaría hacer esta afirmación. Desearía que la audiencia radial pudiera ver este grupo de gente fina aquí esta noche. Por supuesto que son un público maravilloso aquí esta noche en el templo. Y les amo con amor piadoso. Si en algún momento puedo hacer un favor a alguno de ustedes, háganmelo saber. Y yo estoy, siempre que estoy en casa, estoy orando por los enfermos y afligidos por teléfono o enviando telas ungidas y así sucesivamente. Estaré contento de ayudarles de cualquier modo que pueda. Ahora, tal vez haya, si preguntara en esta noche cuántos metodistas, bautistas, presbiterianos, todos ellos estarían por aquí. No hay barreras denominacionales entre nosotros. Nosotros simplemente cruzamos la cerca para llegar a cada uno, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos uno. Párrafo 10. Así que si es la voluntad del Señor, estaré de regreso en su encantadora ciudad dentro de 3 o 4 semanas. Voy a ultramar hacia Australia. Voy a estar allá el día 15. Entonces probablemente pasaré por aquí el día 10 cuando vaya a Australia y a Nueva Zelanda en Oriente. Y si se acomoda un poco las cosas con los hombres cristianos de negocio, el hermano Shakarian y ellos, entonces yo estaré aquí para la convención. Yo creo que a finales de junio, en vez del 15, será a finales, cuando se llevará a cabo la convención cristiana de los hombres de negocio. Nos estamos anticipando en cuanto a las asistencias. Si ellos pueden extender las reuniones o depende cuando el hermano Billy Graham salga de Australia, no me gustaría estar allí al mismo tiempo que él estuviera, porque eso no es actuar como cristiano. Déjelo cristiano. Ni siquiera es de caballeros. Por lo tanto, si él se va a quedar hasta junio, entonces yo podría asistir aquí a la convención. Ellos muy amablemente me han dado una invitación para que les predique en la convención.
El jueves por la noche es la mía. El miércoles en la noche le toca al hermano Robert. Y el jueves en la noche es mi turno. Quiero estar durante toda la convención porque van a estar aquí unos predicadores notables. Mi oración es que Dios les bendiga a todos. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 11. Y allá en la audiencia radial, es un privilegio hablar por este medio, como lo es la radio. Mientras estaba, oía, creo que esta tarde oí que alguien patrocinó esta parte de la reunión, pagando este espacio radial para que yo saliera al aire y hablara. Dios bendiga su alma tan valiente. En verdad agradezco eso y confío que Dios le bendiga ricamente, retribuyéndole al hermano o a la hermana el 100%. Espero que el Espíritu Santo pueda manifestarlo. Yo soy temporalmente y como que me puse todo nervioso aquí esta tarde. Creo que mejor me quedo quieto un poquito. Que Dios le bendiga. Espero que Él les dé a conocer cada uno cómo me siento. Dios le bendiga. Escuché que esta noche el hermano Duffy se siente enfermo. Se resfrió. Si me está escuchando, Dios le bendiga, hermano Duffy, y sane su cuerpo enfermo. Que Dios le conceda eso. Párrafo 12. Ahora, para el texto de cierre, solo por un breve momento, entre paréntesis, no pretendo retenerlos mucho tiempo, porque mañana es lunes y ustedes tienen que ir a trabajar. Así que deseo, si tienen sus Biblias, que busquen el capítulo 14 de San Juan. Y mientras lo buscan, este más bien es un texto inusual, pero ustedes saben, Dios es inusual. Él hace las cosas de una manera inusual. El capítulo 14 y los versos 7 y 8. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La palabra basta significa ser suficiente. Ustedes tal vez dirán, hermano Branja, este es un texto muy pequeño para un grupo de personas de esta magnitud. Y su audiencia radial son miles. Pero vea, no es, se ha leído suficiente escritura para convertir al mundo entero. No es lo mucho lo que cuenta, es la palabra de Dios que ha sido leída. Y los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Me gustaría en esta noche tomar como tema, muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 13. Y me gustaría ejemplificar cuatro maneras de cómo podemos ver a Dios y demostrar que Dios está aquí dentro de este edificio. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Deseo tomar esos cuatro fases para intentar mostrarles que el clamor de esta edad antigua es ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Podría ver a Dios? Ha sido el clamor a través de las edades. Aún Job, el hombre más perfecto en su día. Él quería saber si podía hallar dónde estaba él. Tal vez subir hasta su puerta, tocar esa puerta. Sí, él solo podía verlo a él. Párrafo 14. Todo el que ha nacido en esta tierra que tiene un alma siempre está tratando de ver detrás de la cortina para ver dónde vienen, qué son y hacia dónde van. Muchos grandes libros han sido escritos, pero solo hay un libro en el mundo entero que le dice de dónde viene, quién es usted y hacia dónde va. Esa es la palabra de Dios, la Biblia. Y cada pequeño texto que está en la Biblia nunca perecerá, porque es la palabra de Dios. Usted puede anclar su alma en cada partecita de la palabra de Dios. Cualquier escritura, cualquier versículo o solo una palabra. Y algunas veces una sola palabra cambia la vida de un hombre. Párrafo 15. Hace un tiempo en Canadá, el último rey George
George estaba haciendo un viaje, un tour por todo el Canadá. Una preciosa escuela y demás se presentaron para saludar al rey. Y a todos los niñitos les dieron banderas, pequeñas banderitas británicas para saludar ondeándolas al rey. Y después que el rey había pasado por la calle, los niños de las escuelas tenían que regresar a la escuela. Y en una escuela todos los niños regresaron, excepto uno, y era una niñita pequeña. Pues la madre y la maestra estaban frenéticas, recorrían las calles por todas partes tratando de hallar a esta niñita. Finalmente hallaron a esta niñita parada en un poste telegráfico. Con sus manos levantadas así, recostándose con el poste, lloraba como si el corazón le fuera a estallar. La maestra corrió hacia ella, la tomó en sus brazos y dijo, ¿por qué estás llorando, cariño? Y dijo, ¿no llegaste a ver al rey? Ella dijo, sí, maestra, yo vi al rey. Bueno, dijo, ¿no llegaste a ondear tu bandera al rey? Ella dijo, sí, yo ondeé mi bandera al rey. Ella dijo, bueno, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, vea, yo soy tan pequeña. Yo vi al rey, pero el rey no me vio a mí. Pero con Jesús no es de esa manera. Usted no puede hacer algo por más pequeño que sea sin que él no lo sepa. Él oye el clamor más débil. Él está en cada palabra que ha hablado. Párrafo 16. Así que el clamor es, ¿dónde está Dios? Hablaremos de él en su universo, en la naturaleza. Esta noche me pregunto cómo es que el hombre, pudiendo ver las estrellas, salir aquí al Monte Palomar o al Monte Wilson, donde está ese gran observatorio en el que afirman que pueden ver como a 120 millones de años luz en el espacio. Me pregunto cómo es que el hombre en su sano juicio puede pensar en esos 120 millones de años luz en el espacio y aquellas estrellas girando en sus órbitas. ¿Qué la sostiene allá arriba? ¿Cómo es que pueden cronometrar el eclipse de la luna y el sol en los próximos 20 años tan perfecto que no pierden un minuto en el tiempo? Todo el sistema solar funciona en perfecta armonía con Dios. Usted no tiene que ir muy lejos para ver a Dios. Párrafo 17. En nuestra ciudad hubo un jovencito que estaba en la escuela dominical y un día le preguntó a su madre, después de mostrar sus estrellitas doradas por ser constante en la escuela dominical, dijo a su madre, él dijo, mamá, si Dios es tan grande como dicen que es, ¿puede alguien verlo? La madre dijo, bueno, Junior, si yo estuviera en tu lugar, le preguntaría a la maestra de la escuela dominical. Así que él va y le pregunta a la maestra de la escuela dominical. Y ella dice, Junior, yo no te puedo explicar eso. Pregúntale a tu pastor. Entonces va donde el pastor y le pregunta. Y el pastor dijo, bueno, Junior, de seguro nadie puede ver a Dios. Dijo, nadie alguna vez ha podido ver a Dios. Pero de alguna manera esa respuesta no le bastó a aquella mentecita. Párrafo 18. Y río arriba, cerca de nuestra localidad, allá en el río Ohio, hay una isla que se llama la Isla de las 6 millas, entre paréntesis 9 kilómetros y medio. Son solo 6 millas de Louisville hasta esa isla. El niñito solía ir allá y pasar bastante tiempo con un viejo pescador de barba gris, un fino y anciano caballero cristiano. Un día cuando estaban río arriba apareció una tormenta y tuvieron que jalar su bote hacia la orilla. Luego que la tormenta pasó, bogaron río adentro y el sol se estaba poniendo en el oeste. Después de la tormenta, el anciano pescador miró al este por la espalda del muchacho y había un arco iris y él remaba su bote. Como cualquier lanchero conoce el ritmo de ese corte de las olas contra los remos. Mientras él estaba remando y bajando con la corriente del río, todas las hojas barridas por la lluvia parecían simplemente estar en una quietud. Y ustedes saben cómo es la naturaleza. Si usted está frustrado y no sabe qué hacer, solo venga a Jesús. Después de la tormenta hay una quietud, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
y el anciano pescador mirando el arco iris, entre paréntesis, el cual, con su espalda detrás del arco del bote, miraba el arco iris, y comenzó a llorar, y el pequeñito se sentó en la popa del bote, se movió hacia en medio del bote y cayó en el regazo del anciano y le dijo: Señor, voy a preguntarle algo que ni mi mamá, ni mi maestra de la escuela dominical, ni mi pastor han podido responder. Dijo: Si Dios es tan grande, ¿puede alguien ver a Dios? El anciano pescador, conmovido con la afirmación del pequeñito, lo tomó en sus brazos, lo abrazó y le dijo: Querido, Dios bendiga tu corazón. Todo lo que he visto durante los últimos 40 años ha sido Dios. Ha sido a Dios. Él tenía tanto de Dios por dentro que él podía ver a Dios por fuera. Párrafo 19. Y si Dios está oculto, él está oculto para que aquellos que están ciegos a él, porque cualquiera puede mirar en todas partes y ver a Dios. En el crecimiento de las flores, a medida que las florecitas mueren, la semilla se abre y se rompe, la pulpa se acaba y todo lo demás se acaba. Pero luego esa flor vuelve a vivir. Ese es Dios abriendo paso para que esa flor viva nuevamente para servicio. Si Dios abre paso para que una flor viva nuevamente, ¿qué hay del hombre que fue hecho a su imagen? Párrafo 20. Si usted observa a Dios en la naturaleza, cuando me voy de cacería cada año, en el otoño, cuando puedo arriba hacia el norte, usted puede observar aquellos patitos que han nacido en el lago. Tan pronto comienzan a hacer frío, esos patitos levantan vuelo, salen de aquel lago y se van directo mientras pueden hacia Luisiana, sin brújula, sin nada. ¿Quién los guía? Dios. ¿Alguna vez se han fijado cuando usted sale en el invierno y ve a los conejos echados cerca del suelo, metiéndose por debajo de la grama? Y luego usted enciende la radio y escucha al comentarista de las noticias decir: bueno, mañana va a ser un buen clima. No preste atención. Ese conejo sabe más que cualquier otro. Sí, señor, porque hay algo dentro de él, Dios en la naturaleza. Y usted toma, deje que el comentarista de noticias diga: mañana va a ser un buen día. Y observe cómo se cae la cáscara de aquella siembra, la cáscara de aquella siembra en el lado norte de la colina, y la trae hasta el lado sur y la tiene como una cama. Ella sabe más del clima que ese comentarista de noticias, porque ella se guía por ese instinto que Dios le dio. Usted puede confiar más en eso que algo que ha sido fabricado mecánicamente, porque es Dios obrando en su gran universo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos en los párrafos 21. Dice: hace algunos años estaba en Colorado. Estaba cazando alces. Es algo intenso cazar en otoño. No es tanto por cazar, sino para estar fuera, solo en el bosque. Fue allí en el bosque donde encontré a Dios. Yo no sabía cómo hacer mi primera oración para confesar mis pecados. Así que iba a escribirle una carta a Dios y la iba a fijar con una tachuela sobre un árbol en el bosque para que él la leyera cuando descendiera por el sendero. Pues yo sabía que él estaba allí. Párrafo 22. Recuerdo el primer rebaño de ganado que una vez intenté sacar de las montañas. Sentía mis pies como trozos de plomo. Me caí rodando de aquel caballo. Recogí mi manta y yo pensaba en verdad que era un vaquero. Recosté mi cabeza en la silla de montar y había allá un anciano al que llamábamos Slim y otro fulano de Texas que tenía una guitarra y estaban cantando canciones. Y este fulano Slim tenía un peine con un trozo de papel colocado atrás, manteniéndolo al tono, y todo el rebaño estaba echado en el suelo. Y luego de un rato comenzó a tocar. Allá en la cruz donde murió mi Salvador, allí fue donde clamé por la remisión del pecado. Mi corazón comenzó a palpitar.
Agarré la manta y la coloqué sobre mi cabeza para dejar de oír, porque yo era un pecador. Y después que el ganado se aquietó, estaba acostado allí, simulando que estaba roncando. Pero cuando me quité la manta, pensé, ahora ya todo terminará porque ya se han ido a acostar y el vigía está allí afuera en el ganado. Pero cuando levanté la mirada, allá estaban colgando esas grandes estrellas justo sobre mí y algo dijo, ¿quién las coloca allá y quién las sostiene en ese lugar? Y precisamente el viento comenzó a pasar susurrando por aquellos pinos y parecía como que había una voz que decía, hay una tierra más allá del río aquel al que llaman dócil por siempre. Y solo llegamos a esa orilla por decreto de fe. Y una vez más agarré mi manta y la coloqué sobre mis oídos. Dios es tan grande. Él lo encontrará. No me importa dónde esté. No intente ocultarse de él. Usted está librando una batalla perdida. Solo ríndase y usted será feliz. Usted lo puede ver a él en todas partes. Párrafo 23. Recuerdo que estaba cazando alces sobre el río Trublusome y muy arriba el señor Fibres, el hacendado. Conocíamos las tierras porque habíamos salado el ganado. Son como de 35, 40 millas o algo así desde cualquier hacienda subiendo hasta la cima de la división continental, exactamente detrás del arroyo Wilson. Y yo había estado allá por años ayudando con el ganado. Regresó cada vez que puedo para montar en el rodeo del otoño o los llevo en la primavera porque me encanta. Solo oír los susurros de los pinos y oír el chillar de los pájaros y las pequeñas olas del agua extenderse. Hay algo en eso que es celestial y habla por sí solo. Ningún hombre puede pararse en el bosque, quedarse quieto unos minutos y no saber que hay un Dios. Párrafo 24. Y aún no había nevado ese año, así que fue al principio de octubre y los alces todavía estaban arriba por las copas de los árboles. El señor Jeffries dijo, Billy, sigue desde aquí hasta Corral Pear y yo regreso hacia Haystack. Te veré allá pasado mañana en la vieja cabaña atrás donde hay un colono que llegó allí hace años. El lugar se llama El Trigal. Yo dije, muy bien. Teníamos nuestros caballos, así que até mi caballo y me fui a la parte alta. En esa época del año normalmente nieva un poco y hay algo de tormenta, y luego sale el sol. Yo estaba caminando por allí y meditando en el Señor. Me encanta cuando el sol se oculta o cuando sale. Y yo estaba caminando por ese lugar buscando al alce, y fue. Se levantó una tormenta y me coloqué detrás de un árbol. Y, oh, el viento comenzó a soplar fuerte y el frío venía detrás y los árboles comenzaron a congelarse. Y después que pasó la tormenta, estaba parado allí meditando en el Señor, en su bondad y misericordia. Y pensé en Elías cuando estaba en la cueva y oyó un ruido pasar. Oh, simplemente estaba disfrutando un buen momento y con regocijo en el corazón. Cuando pasó la tormenta, salí de atrás del árbol y vi que la manada de alces se había esparcido y oí el bramar de un macho de este lado y su compañero respondiendo allá en el valle. Y, oh, mi madre era india y mi conversión nunca sacó eso de mí. Yo amo la naturaleza. Y cuando oí el bramar de aquel alce y a este otro aquí y el lobo y el coyote tuvieron que aullar. Y su compañero respondiendo, allá abajo, usted habla de un abismo llamando a otro abismo. Párrafo 25. Me di cuenta que el sol se estaba poniendo nuevamente en el oeste, mirando por las grietas como si estuviese pasando por California. Ese gran ojo asomándose parecía el ojo de Jehová que se pasea por toda la tierra. No hay forma de escaparse de él. Yo he visto eso. Levanté mis manos y comencé a alabar al Señor y luego el sol golpeando aquel hielo en los árboles que forma un arco iris cruzando el valle y dije, es cierto, allí está Dios en el bramar de aquel alce, allí está Dios en el aullar del lobo, allí está Dios en el puesta del sol, allí está Dios en la montaña, Dios en el valle, Dios está alrededor de todo.
Y dije, Él está allá en el arco iris. El arco iris es su pacto. Y en el primer capítulo de Apocalipsis, Él era semejante a la piedra de jaspe y a la cornalina, el primero y el último, el que es, que era y que ha de venir. El jaspe y la cornalina, los dos eran Benjamín y Rubén, el primero y el último, el mayor y el menor. Y el pacto, Dios hizo un pacto que salvaría al hombre. Y ese hizo romper su llanto en mi corazón, tanto así que me volví un verdadero religioso. Hice recostar mi arma sobre el árbol y dando vueltas por todo aquel arbusto, comencé a gritar a todo lo que daba mi voz. Sencillamente tenía que dejar escapar eso de alguna manera. Habría explotado. Si alguien hubiese estado en el bosque, habría pensado que había un hombre loco allá arriba, pero me estaba regocijando. Estaba justo en la presencia del Dios del universo. Todo alrededor era Dios. Si usted mira alrededor, lo verá a Él. No es difícil de hallarle si Él está adentro. Párrafo 26. Yo estaba gritando y llorando con mis manos levantadas. Ahora usted piense que los bautistas no gritan, pero usted hubiese estado allá entonces. Yo soy un bautista pentecostal, ustedes saben. Yo andaba de un lado a otro gritando en este árbol y me paré con mis manos hacia arriba sosteniéndolas en el aire. Y luego de repente una pequeña ardilla de pino, tan azul como el abrigo de un policía del bosque, todo ruido y no ardilla. Y es del amiguito más ruidoso acá en el bosque, como el soplón de avispa a todos que inicia el fuego. Saltó sobre un palo y me miró y comenzó a hacer cháchara, 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 como que me iba a romper en pedacitos. Pues me detuve y dije, no hay necesidad de emocionarse, pequeñito. Yo solo estaba alabando al Señor, al mismo Dios que tú, que te hizo. Tú deberías de estar haciendo lo mismo. Dije, si te hubieses sentido como me sentía yo, estarías haciendo lo mismo. Pero me fijé que el pequeñito en su asombro no me estaba chatareando a mí precisamente. Él estaba inclinando su cabecita para ambos lados y miró como sin aliento, allá a donde las tormentas anteriores, no aquella tormenta, sino otra tormenta, había derribado los árboles. Bueno, pensé, ¿por qué está tan nervioso el pequeñito? Y miré allá hacia abajo y una gran águila fue obligada. Hay águilas grandes de color marrón ahí. El viento y las tormentas habían derribado los árboles y esta águila fue obligada a volar cuesta abajo. Y el pequeñito le estaba chatareando al águila y ¡oh, vaya! Él estaba saltando de arriba abajo como que iba a despedazar a trocitos aquella águila. Párrafo 27. Y pensé, Señor, ¿por qué atrajiste mi atención aquí de tu arco iris y de tu naturaleza y tu gran gloria? ¿Por qué distrajiste mi atención de esto? Pues es bueno estar aquí. Yo podría edificar tres tabernáculos, como Pedro dijo, pero por supuesto, allá abajo hay enfermos esperando. Ven, allá es donde voy a descansar unos días. Y esta gran águila saltó arriba sobre una rama y pensé, ahora, Dios, ¿hay algo de lo que quieres que aprenda una lección o no hubieses hecho que ocurriera esta escena? Y pensé, ahora, aquella gran águila no estaba preocupada por aquella ardilla, ni estaba preocupada por mí. Ella fijaría aquellos grandes ojos grises y miraría aquella ardilla y luego me miraría a mí y pensé, bueno, hay una cosa que puedo admitir en un águila. Y es que no tiene miedo. Párrafo 28. Dios no puede usar algo que tenga temor. Ustedes saben, Gedeón tuvo que regresar a las cosas que él tenía miedo. Y si usted tiene miedo de testificar de su sanidad antes de que acontezca, Dios no lo puede usar a usted. Si tiene miedo de decirles a las personas que usted ha recibido el Espíritu Santo, no se preocupe. Yo dudo que usted alguna vez lo reciba o no. ¿Ve? Pues Dios quiere héroes. Él quiere algo que sea de valentía. Dios quiere algo que se levante y hable que no tenga miedo de decirle a su jefe o a cualquier otro. Jesucristo, el Hijo de Dios, me salvó de una vida de pecado. Párrafo 29. Yo vi la valentía en el águila y pensé, ahora, ¿qué lo hace valiente? Lo miré y dije, amiguito, ¿sabes que te podría disparar? Eso no pareció perturbarle en lo absoluto. Él me miró, miró el pinar de ardillas. Nada lo perturbó ni un poquito. Y pensé,
¿Por qué está tan seguro de sí mismo? Yo quiero ser de esa manera, seguro de mí mismo. ¿Saben de qué estoy hablando? Todos los cristianos tienen el derecho de hacer eso. Usted puede ser así cuando toma a Dios en su palabra. Entonces pensé, ¿qué lo hace usted estar tan seguro? Y me di cuenta que él continuaba tocando esas grandes alas sintiendo. Ustedes saben lo que ellas hacen con sus dos grandes alas o lo que sienten que sus plumas ven. Sí, están en buenas condiciones. O alguien me dijo, hermano Branham, ¿no tiene un miedo que cometa un error en ese discernimiento? Oh, no, Dios le dio alas a esa águila para que ella supiera que con eso pudiera escapar. Mientras yo sienta el Espíritu Santo a mi alrededor, no tengo miedo mientras sé que Él está allí. Pero cuando Él se va de mí, me bajo de la plataforma. Párrafo 30 por último. Y aquella vieja águila continuó moviendo sus plumas de un lado a otro. Y dije, eso es. Dios te dio alas. Dios te dio dos alas y confías en ellas. Tienes confianza de saber que antes que pueda alcanzar y agarrar el rifle, tú podrías estar en medio de las copas de los árboles y nunca más te volvería a ver. Tenía confianza. Bueno, si un águila tiene la confianza en sus dos alas para escapar del peligro, Dios le dio las alas, son un regalo de Dios. La ardilla rayada o la ardilla de tierra no tenían alas, pero el águila sí tenía. La ardilla estaba tan inquieta que saltaba por todas partes. Ella no sabía qué iba a pasar. Pero el águila no estaba inquieta porque Dios le dio algo. Y si Dios le dio alas al águila para escapar del peligro y poder sentir que eso le bastaba, ¿cuánto más la iglesia del Dios viviente con el bautismo del Espíritu Santo en medio de ellos para escapar del peligro? Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos basta. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje, muéstranos al Padre y nos basta. Predicado el 19 de abril del año 1959. Párrafo 31. Los observé, un águila grande. Finalmente se hartó y se cansó de chátara, 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 chátara. ¿Saben lo que hizo? Dio un gran salto, aleteó sus alas dos veces y alzó vuelo saliendo de aquel bosque y simplemente parecía saber cómo posicionar esas grandes alas y a medida que entraba en la ráfaga de aire, ella volaba y otra ráfaga de aire entraba y volaba. Nunca movió una pluma, sabía cómo posicionar sus alas. La observé hasta que se volvió más pequeña y más pequeña, hasta que se convirtió solo en un puntito. Levanté mis manos y clamé a Dios. Oh, eso es todo, Señor. No es aletear y aletear hasta esta reunión y agarrar una carta del metodista al bautista. Es simplemente saber cómo posicionar tus alas de fe en el poder del Espíritu Santo. Y cuando entre la ráfaga de viento, es solo volar en ella. Párrafo 32. Se hartó y se cansó de chillarle a aquella ardilla de pino. Y algunas veces eso hace que un cristiano se harte y se canse de oír a estas pequeñas ardillitas de pino terrenal. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Tú no puedes recibir esto, no puedes hacer aquello. Todo eso es fanatismo. Solo posicione sus alas por la fe en la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo lo lleve hacia arriba. No salte de un sitio hacia otro. Esto y aquello, solo posicione sus alas, vuele y piérdase de vista. Deje la atadura terrenal, chátara, chátara. Los días de los milagros ya pasaron. El Espíritu Santo no es real. No crea eso. Aléjese de eso, de los problemas. La palabra de Dios dijo que él era el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Navegue lejos de eso y de los problemas. Párrafo 33. Seguro.
¿Cree usted que Dios estará en su universo? Entonces Dios está en su palabra. ¿Cree que Dios guarda su palabra? Cada palabra que Jesús dijo era una semilla. Ahora, ustedes, los de California, son buenos productores de naranja. Y no sé si debería o no decir esto, porque tengo muchos amigos de Arizona que están sentados aquí, pero ustedes reclaman tener las mejores naranjas del país. Por supuesto, allá afuera las patrullas interestatales ven la diferencia. Pero sin embargo, cuando ustedes se encuentran con un arbolito de naranja, usted siembra una semillita en la tierra y al brotar llega a ser un arbolito. Y usted agarra ese arbolito de una pulgada de alto y lo posiciona. Y sabe usted que cada naranja que obtendrá de ese árbol ya está dentro de él. Seguro que sí. Si no es así, ¿de dónde viene? Solo piense, hay cientos de montones de naranjas en una pequeña fundita, como así de grande, de un árbol de naranja. Montones de naranjas, montones de flores, montones y montones de hojas. Si no es así, entonces, ¿de dónde viene? 34. Ahora, ese arbolito es como usted. Después que ha aceptado a Cristo en la forma de bebé, luego somos plantados juntamente en Cristo. Ahora, la única cosa que hace este arbolito, usted solo tiene que regarlo y él comienza a beber. Y cuando bebe su porción asignada, tiene que beber más que eso. Tiene que beber hasta el punto que le comiencen a salir las ramas. Y así continúa bebiendo hasta que le salen las hojas. Luego sigue bebiendo hasta que florece. Después sigue bebiendo hasta que salen las naranjas. Todo el tiempo está bebiendo, bebiendo, bebiendo. Y cuando llegamos a nacer de nuevo, siervos de Dios, la simiente que Dios sembraba en nuestro corazón, nosotros solo seguimos bebiendo y bebiendo y brotando. Todo de lo que usted tiene necesidad en esta jornada en la tierra está ahí, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Toda la sanidad que usted alguna vez necesite, todo el gozo que alguna vez necesite, todo el poder que alguna vez necesite, todo lo que necesite está en usted cuando recibe a Cristo dentro de usted. Y todo lo que usted necesita hacer es seguir bebiendo, bebiendo. A la gente no le da suficiente sed. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando usted tiene sed, usted puede beber y mientras más bebe, más se esparce. Mientras más gracia recibe, usted tiene más poder. Usted tiene más fe mientras sigue bebiendo de Cristo, la fuente de inagotable de vida. Bebiendo la simiente se forma. Párrafo 35. La palabra de Dios es una semilla. Dios está en su palabra. Amén. Vea cuando Él hace manifestar la palabra. Las promesas de lo que él haría. Observe aquellos 120 tomando la palabra de Dios. Subieron al día de Pentecostés y esperaron hasta esa comisión. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas 24:49. La palabra de Dios fue grabada en sus corazones y esperaron allá. ¿Qué estaban haciendo? ¿Solo sentándose y diciendo, bien, veré qué pasa? Usted no puede regarla de esa manera. Si usted dice, bueno, sí, yo creo en sanidad divina. Oh, seguro, está en la Biblia. Así usted no va a ser sano. Puede ser que usted tenga la semilla, pero usted tiene que regarla. Ahora, la Biblia dice, cuando ellos estaban en el aposento alto, ellos estaban bendiciendo, dando gracias y alabando a Dios. ¿Por qué? Alabándole a Él, porque ellos sabían que eso venía. Ellos tenían la simiente en sus corazones, la promesa de Dios. Párrafo 36.
Esta noche, si esto se ha posicionado en su corazón, usted, el de la silla de ruedas, ustedes en los cáteres, ustedes con problemas del corazón, con cáncer, ustedes en la radio, en los hospitales, donde quiera que se encuentren, si ustedes pueden recibir la palabra de Dios y regarla con sus alabanzas y acciones de gracia a Dios por concederlo a ustedes, crecerá y se volverá un árbol de lo que sea que esa semilla represente. Sanidad, salvación, sea lo que sea, ese árbol florecerá. Amén. Pero usted tiene que beber, usted tiene que regarla, alimentarla, dejarla crecer. Y mientras más confíe en Dios, si usted está en una silla de ruedas en un hospital y está tan paralizado que solo puede mover un dedo, siga moviendo ese dedo para la gloria de Dios. Usted moverá la mano mañana. Al día siguiente usted moverá el brazo y usted se estará moviendo muy pronto. Si usted continúa regándola, brotando, creciendo más y más, tome la palabra de Dios. Es una semilla, seguro que es una semilla. Amén. Dios le dio una promesa a Abraham, como hemos estado estudiando. Y Abraham dejó que esa semilla se metiera en su corazón, la promesa. Y siguió regándola con alabanzas y acción de gracias a Dios por el hijo. Y esperó 25 años, pero el árbol igual floreció porque lo regó con fe. 37. Dios está en su universo. Todos los que crean eso digan amén. Dios está en su palabra. ¿Creen ustedes eso? Ahora, Dios es su hijo. Seguro que lo estaba. Cristo Jesús era Dios manifestado en carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La parte humana era el hombre. El Espíritu era Dios. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada a menos que el Padre me lo muestre primero. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo hambre como hombre. Le dio hambre, buscó alrededor de un árbol para hallar algo que comer. Pero cuando tomó aquellos panecillos y dos pececitos y alimentó a 5,000 personas, ese era Dios en acción. Amén. Cuando bajó a la tumba de Lázaro, él estaba llorando. Ese era el hombre. Ese era Jesús. Pero cuando llamó al hombre de la tumba, al que había estado muerto y enterrado por 4 días, ese era Dios en su hijo. Porque solo Dios puede hablar a los muertos. Dios estaba en su hijo. Amén. 38. Es verdad. Como mencioné la otra noche de aquella pequeña barca, él era el hombre acostado allí, dormido, cansado de predicar y sanar a los enfermos. Él era un hombre cuando estaba cansado y agotado, con sueño, al grado que la tormenta no lo despertó. Pero cuando puso un pie sobre la popa de la barca y miró hacia arriba y dijo, «¡Calla, enmudece!», los vientos y las olas guardaron silencio. ¿Quién puede sino Dios hablar a la naturaleza? Él era Dios cuando habló a los vientos y a las olas. Amén. Cuando los dolores y la agonía de los clavos y la corona de espinas sobre su cabeza, él era un hombre cuando estaba muriendo. Pero aquella mañana de Pascua, cuando rompió los sellos y resucitó, él probó que era Dios. Amén. Tenía aspecto de Dios. Hablaba como Dios. Predicaba como Dios. Sanaba como Dios. Y él es Dios. Dios manifestado en carne, el Santo, el Dios Todopoderoso que hizo sombra sobre la Virgen María. Creó una célula de sangre que hizo nacer el tabernáculo donde vivió Dios por 33 años y medio. Dios estaba en su hijo. Párrafo 39. Un día estaba allá un hombre predicando al inicio de su ministerio. Salieron y se consiguieron a un viejo pescador llamado Andrés. Fueron y buscaron a su hermano,
lo trajeron hasta allí. Y cuando él subió hasta donde este hombre sencillo, simplemente un hombre, un carpintero galileo, pero cuando llegó hasta él, frente a este carpintero galileo que dijo, yo no puedo hacer nada a menos que el Padre me lo muestre primero, miró directo al rostro de aquel hombre diciendo, tu nombre es Simón y tu padre es Jonás. ¿Qué fue eso? Ese era Dios hablando por medio de su hijo. Dios estaba en su hijo. Esa es la razón por la que él dijo, no puedo hacer nada a menos que el Padre me lo muestre primero. Párrafo 40. Cuando Felipe se convirtió, salió 15 millas por detrás de aquella montaña. Encontró a Natanael debajo del árbol y lo trajo de regreso. Subió donde estaba un hombre predicando, un hombre en la carne, mortal, de sangre y hueso, sencillamente un hombre. Y tan pronto fijaron sus ojos el uno al otro, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él volvió a llorar y dijo, Rabí, maestro, ¿cómo me conociste si nunca me has visto? Luego de aquellos labios mortales del hombre salió una palabra. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. ¿Cómo podría 15 millas alrededor de aquella montaña? Ese era Dios hablando por medio de su hijo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, muéstranos al Padre y nos vas. Párrafo 41. Cuando la mujer en el pozo salió a buscar agua, ella vio a un hombre, H-O-M-B-R-E, en carne humana sentándose y recostándose contra el muro. Un judío de 30 años, pero aparentaba 50, dice la escritura. ¿Usted quiere decir que eres un hombre que no llega a los 50 años y dice que has visto a Abraham? Ahora sabemos que esto, que estás loco, demente, significa loco. Tienes un demonio. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ese no era el hombre hablando. Él solo tenía 33 años de edad. ¿Era Dios en el hombre? Seguro que sí. Y aquella mujer lo miró y dijo, dame de beber. Ese era el hombre. Ella dijo, no es costumbre. Hay una ley de segregación entre los judíos y samaritanos. No es costumbre que los judíos y samaritanos me hagan pregunta a una mujer de Samaria. Él dijo, pero si supieras quién te habla, si supieras quién te habla. Algunas veces me pregunto, ¿cuándo nos arrodillamos si sabemos a quién le hablamos? Si supiera a quién le hablas, tú me pedirías de beber y yo te diría, te daría agua para que no vengas aquí a sacarla. Dijo, el pozo es profundo. ¿Y cómo vas a sacar agua? No tienes con qué sacarla. Párrafo 42. Y la conversación continuó. Ese era el hombre hablando, pero luego, después de algunos minutos, algo sucedió. Él dijo, ve y busca a tu marido y que venga aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, muy bien, pero 5 maridos has tenido y con el sexto que estás viviendo no es tu marido. Por lo tanto, has hablado con verdad. Eso alarmó a aquella mujer porque ella sabía que aquel no podía ser un hombre. Ella sabía que era más que un hombre. Verdaderamente, él era más que un hombre. Él era Dios. Vean, este día cuando lo quieran hacer a él un profeta,
Él era un Dios de los profetas. Él era el juez Dios mismo hecho carne en un cuerpo. Él mismo hizo su propia creación, un tabernáculo santo. Él vivió dentro de él mismo. Caminó en ese cuerpo, habló en ese cuerpo, amén. Él se expresó por medio de ese cuerpo de carne, para que por medio de aquel cuerpo lo diera en sacrificio y nos lo trajera a todos nosotros como hijos e hijas de Dios, para que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de nosotros, aleluya, y continúe su obra, Dios en su Hijo, hermoso. Párrafo 43, cuando él dijo eso, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, nos dirá estas cosas. Vea, esa era la obra del Mesías. ¿Qué es el Mesías? Era el Logos, el Espíritu de Dios. El Mesías es el Espíritu de Dios, el Cristo, el ungido. Ella dijo, cuando ese Espíritu venga de la gloria, cuando sea manifestado aquí en la tierra, Él nos declarará estas cosas. Eso es la naturaleza de ello. Esa es la naturaleza de Dios. Ella dijo, ahora, tú debes ser profeta. Y sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Solo Él pudo ser eso. Solo Él pudo ser eso. El único capaz de decirlo. Yo soy el que habla contigo, mujer. ¿Qué fue eso? Ese era Dios hablando por medio de su hijo. Ella dejó aquel cántaro y corrió a la ciudad diciendo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Párrafo 44. ¿Creen ustedes que Dios está en su hijo? ¿Está Dios en su universo? ¿Está Dios en su palabra? Ahora, ¿está Dios en su pueblo? ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Cristo? ¿Fue para sacrificar una iglesia en la que él pudiera obrar y continuar su obra? Se tenía que hacer una expiación y el cuerpo fue Jesús. El hombre fue el sacrificio voluntario, como lo explicamos esta semana pasada en un tipo de Isaac voluntario. Se entregó a sí mismo a la muerte. Él no tenía que morir. Él dijo, ningún hombre toma mi vida. Yo la pongo. Y eso fue lo que él hizo, para que por medio del sacrificio se cumpliera la escritura. Aquel que nace de Dios no comete pecado, porque él no puede pecar. Hay un sacrificio de sangre para el hombre que está en Cristo. Dios no ve tus pecados, están cubiertos por la sangre. Párrafo 45. Hace algún tiempo fui aquí a una ciudad donde tenían un gran avivamiento y tuve que salir de la ciudad. Había miles y miles de personas en Ohio asistiendo a la reunión. Tuve que salir para descansar un poco. Habíamos estado comiendo en el pequeño y agradable restaurante Duncan. Cuando llegó el domingo, cerraron el pequeño restaurante y todos ellos se fueron para el culto de la tarde. El hermano Baxter y ellos, y tuve que conseguir algo de comer antes de salir. Y crucé hacia la carretera, un típico restaurante americano, junto al camino. Cuando entré por esa puerta, vi lo más vergonzoso que alguna vez haya visto. Allí estaba parado un policía con su brazo alrededor de una mujer. Era como de mi edad, tal vez casado, con esposa y un montón de niños, con su brazo puesto alrededor de la mujer, jugando con una máquina tragamonedas, lo que es ilegal en Ohio. No es de extrañarse que estamos corrompidos. Las propias leyes de nuestro país están corrompidas con eso. Párrafo 46. No hay ningún sonido más que Jesucristo y su palabra, y usted tiene miedo de tomarla. Ese es el único fundamento donde puede poner sus esperanzas. Mis esperanzas están fundamentadas nada más, nada menos que en la
sangre de Jesucristo y su justicia. Cuando todo lo que está alrededor de mi alma cede el paso, entonces Él es mi esperanza y estancia. En la roca sólida me paro que es en Cristo. Todo lo demás es arena movediza, cualquier otro terreno. Eddie Porner escribió aquel sermón o aquella canción que todos entonamos cuando entraban a la iglesia allá en el culto de Bacalute, párrafo 47. Fíjese. Y mientras este policía estaba parado allí, me detuve y pensé, no es extraño eso. Y miré allá y había una jovencita adolescente de no más de 18 años de edad y un grupo de estos rufianes con sus cabellos colgándoles así como las mujeres, cortados hacia abajo en la espalda, cola de pato o como lo llaman, un grupo con esas chaquetitas encima, motociclistas y todo, parados allá en una mesa con su brazo alrededor de la jovencita, sobre las piernas de ella, sobre los labios de ella, el uno al otro, uno puede expresar en una audiencia multitud mezclada lo que estaba aconteciendo y dije, oh, mira allá, mira eso, párrafo 48, y escuché a alguien reírse, miré a mi derecha y allí estaba una mujer mayor, bastante mayor como para ser mi abuela, por lo menos tenía 60 años de edad o más, allí estaba sentada y vestida con esa ropita pequeñita y esos pantalones cortos o como sean lo que le llamen, y ella estaba, su piel estaba tan arrugada y hasta sus brazos estaban tan caídos y arrugados, ella tenía esa manicura, esa cosa que se le hacen a las uñas y esa cosa que siempre se ponen en los labios o lo que sea, son ese tipo de cosas, todo eso sobre sus ojos y su cabello estaba cortado y pintado, lo tenía. Yo no culpo a una mujer por lucir mejor, pero no luzcan como el diablo. Mientras esté tratando de lucir mejor, luzca como una dama, como Dios la hizo. Además, ella tenía su cabello pintado de azul. Pensé, es la época del verano y uno de ellos tenía puesto un abrigo grande y un trapo alrededor de su cuello que servía de bufanda. Y estaban tan embriagados, sentados allí con esa mujer anciana. Me paré allí y dije, Dios, ¿quieres decir que mis pequeñas Rebeca y Sara, que están sentadas allá atrás, van a crecer bajo una cosa como esa? Tú eres santo. ¿Cómo puedes mirar eso? Si como ministro arde mi corazón. Dije, ¿por qué no destruyes esa cosa? ¿Cómo puedes hacer tolerar y mirar un Dios santo y mirar tal cosa? El anciano se levantó e hizo algún tipo de comentario y los dos hombres salieron apresurados para el baño. Párrafo 49. Me paré solo un momento y pensé, saldré de este basurero. Y dije, mejor salgo de aquí sin intentar comer malestares y todo lo inmundo. Entonces me di vuelta y salí, y el Espíritu Santo me habló. Nunca olvidaré ese día. Me fui hacia detrás de la puerta y vi una visión del mundo girando, y vi alrededor del mundo un hilo de escarlata, igual a las visiones que veo aquí en la plataforma, y miré allí estaba Jesús sentado, y vi que mis pecados salían contra él, y vi un libro con mi nombre. Y cada vez que había algo malo, no importaba lo que fuera, su sangre del costado actuaba como un parachoques de un carro. Y eso detenía la ira de Dios de golpearme. Y vi las lágrimas de él bajando por sus mejillas, la sangre sobre su rostro. La miré y pensé, ¿así te lastimaron mis pecados? Y vi cada vez que hacía algo malo, Si él no los detenía, Dios habría arrebatado mi vida. Pero la sangre de Jesús los estaba aguantando. Él no me puede ver así mientras haya una ofrenda de sacrificio por mí.
Párrafo 50. Oh Dios, cuando Jesús murió, Él limpió todo el mundo de pecado, pero usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptar su perdón, o Dios destruirá al mundo por el primer pecado cometido. Dios lo estremecería de su lugar, porque Él es santo y sus palabras son aceptadas. Antes de poder hablarles de Adán y Eva, Él tuvo que presentar allá una ofrenda de cordero por el pecado. La razón que puede tener fiestas de rock and roll y toda clase de cosas vulgares en el mundo esta noche, y Dios no arrebata sus vidas o pasa por alto al mundo, es porque esa sangre está sobre el trono de misericordia. Pero uno de estos días, esa sangre va a salir de propiciatorio y luego vendrá el juicio. No lo sé. Tal vez pueda salir antes que ese reloj marque las 9. No lo sé. Luego ella estará en oscuridad y no quedará otra cosa sino juicio. Usted ha pasado su propio juicio por la manera que ha tomado a su hijo en la expiación. Párrafo 51. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 51. Yo vi mi nombre allí y corrí hacia él. Le dije, Señor, ¿quieres decir que así te han lastimado mis pecados? Lo oí a él decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dije, Señor, si perdonaras mis pecados, prometo servirte. Y él escribió con su mano de su costado sobre aquel libro antiguo, perdonado. Lo lanzó detrás de él en el mar del olvido y dije, siempre te estaré agradecido, Dios. Él dijo, ahora yo perdono tus pecados gratuitamente, pero tú quieres destruirla a ella. Luego salí de la visión y vi que él me estaba señalando a aquella mujer. Fui perdonada gratuitamente. El pecado es pecado, sea grande o pequeño. Yo dije, oh Señor, perdóname. 52. Caminé hasta donde estaba ella y pensé, tengo que hacer esto bien antes de salir. Entré y dije, ¿cómo está usted? Ella dijo, oh, hola. Yo dije, ¿le importa si me siento? Ella dijo, ya tengo compañía. Yo dije, hermana, no quiero decir eso. Yo dije, yo solo quiero hablar con usted, solo un minuto. Me senté y comencé a hablarle y noté que mientras le hablaba esas cosas negras que tenía en los ojos, comenzó a caérsele de su rostro. Ella estaba llorando. Ella dijo, ¿cuál es su nombre? ¿Usted no es el señor Branja de por aquí en...? Yo dije, sí, señora. Ella dijo, estoy tan avergonzada de mí misma. Ella se sentó y comenzó a contarme la historia de un padre predicador metodista chapado a la antigua. Además, tenía dos jovencitas en el mundo. Muchas veces vemos a las personas, pero no sabemos lo que hay detrás de las historias. Entonces la escuché y ella dijo, Señor, yo conocí a Dios una vez. Iba a la iglesia con mi papá y mi mamá. Me contó la historia que, por cierto, fue muy horrible. ¿Cómo entró el pecado? Y ella dijo, no hay oportunidad para mí. Yo dije, ¿le ama usted a él? Ella dijo, por supuesto que le amo. Yo dije, ¿cómo podría usted amarlo si él no le hubiese amado? La tomé por la mano allí en medio de aquel piso. Tuvimos una oración. Deshicimos el grupo de la máquina, tragamoneda y todo eso. Ella fue guiada al Señor porque allá hubo una expiación esperando para que ella la aceptara y borrara sus pecados. 53. Dios en su pueblo, cuando él estaba, ellos comenzaron con él aquí en la tierra por 33 años. Además, Dios estaba en su pueblo, pero él les dijo que esperaran en la ciudad de Jerusalén. Subieron y aseguraron las ventanas porque tenían miedo. Dios había estado con su pueblo, pero llegó el día de Pentecostés como un viento recio que llenó la casa donde estaban sentados.
Dios estaba con su pueblo. Salieron por las puertas a las calles para sellar sus testimonios con su propia sangre. Dios estaba con su pueblo. 54. Cuando el anciano Elías fue llamado a un caso donde estaba un profeta y un bebé muerto atendido, él se levantó y bajó por el piso. ¿Qué fue eso? Un hombre caminando, pero una vez que se sintió la unción sobre él, se estiró y se acostó sobre el bebé, y este estornudó 7 veces y volvió a la vida. ¿Qué fue eso? Dios en su pueblo. Allá estaba Pablo, de quien tomaban los sudarios de su cuerpo, y eran enviados los enfermos y afligidos y eran sanados. ¿Qué fue eso? Dios en su pueblo. Allá estaba el apóstol Pedro, sin su suficiente educación para escribir su propio nombre. Pasaba por las calles y con su sombra la gente era sanada. ¿Qué fue eso? Dios en su pueblo, seguro. ¿Qué es eso que está aquí cada noche cuando ven las grandes señales y maravillas que acontecen de forma sobrenatural? Dios, el Cristo manifestado aquí entre su pueblo. ¿Qué es Dios en su pueblo? 55. ¿Creen ustedes que Dios está en su universo? ¿Está Dios en su palabra? Si Él viniera esta noche a este edificio y se manifestara que Él está aquí en el pueblo, ¿no recuerdan ustedes que hay un sacrificio de sangre más allá esperando por usted? Sus pecados están bajo esa sangre. Cada uno de ustedes crean en el Señor Jesucristo. Y aquellos que están aquí o en la radio que nunca antes lo han aceptado a Él, por favor, en esta hora, al terminar esta gran reunión en el Templo Angelus, recuerden, Dios está cerca de su cama. Allá afuera, Dios está cerca de usted. El que está sentado en la cantina, Dios está allá afuera para el que está en pecado allí en el carro. Dios está cerca donde quiera que usted se encuentre. Él no está lejos. Dijo el apóstol. Él no está más lejos de lo que está su brazo derecho, dijo el apóstol. Él lo tiene a usted sostenido. Él sabe cada movimiento, cada pensamiento de su mente. Solo créele y permita que Él lo salve. 56. ¿Y usted que está en esta audiencia visible, cree usted que Dios está aquí? Si nunca antes le ha aceptado como su único salvador personal, ahora incline su rostro y oremos. ¿Cuántos aquí en esta gran audiencia de personas visibles en esta noche levantarían sus manos y dirían, ahora creo en el Señor Jesucristo, que Él tenga misericordia de mí y me perdone de mis pecados? Acuérdese de mí, hermano Branja, en la oración. Dios le bendiga allá cruzando por la audiencia. Correcto, levante su mano, eso es, Dios le bendiga. Aquí atrás a mi derecha, aquí abajo en el piso, cualquiera que levante su mano, tenga. ¿Tiene usted respeto por la misericordia de Dios para con usted? ¿Lo respeta lo suficiente como para aceptar su sacrificio y decir, Dios, ten misericordia de mí? Levante su mano. Alguien acá arriba en los balcones, aquí a mi lado derecho, levante su mano y diga, hermano Branja, yo simplemente no estoy viviendo correctamente. Ore y diga, Dios, ten misericordia de mí. He calumniado y he hecho comentarios vulgares y todo lo demás, y eso no es lo que hace el Espíritu de Cristo. Quiero levantar mis manos y decir, Dios, ten misericordia de mí. Él le ha perdonado, ha puesto sus pecados en el mar del olvido. Por aquí atrás en los balcones, por este lado, Dios le bendiga, por allá. Muy bien, los que están levantando las manos, eso está bien. 57. Ahora Dios está en su universo, obsérvelo en la puesta del sol, obsérvalo en las aves, obsérvelo en las flores, obsérvalo en los vientos, obsérvelo en la mañana, obsérvelo en la noche, cuando salen las estrellas. Dios está en el universo, podríamos pasar hora en esto. Dios está en su palabra, Él guarda cada palabra y la manifiesta. Dios está en su palabra, Dios está en su Hijo, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Dios estaba en Él, expresándose al mundo.
Dios está en su pueblo. Observe aquí, si usted quiere ver a Dios en su pueblo, mire por todos lados en esta audiencia. Todo lo que es nacido del Espíritu sabe que usted ha pasado de muerte a vida. Levanten sus manos, literalmente miles de ellos han levantado las manos. Han pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Dios está en su pueblo. ¿Cuántos aquí afuera sanados por medio de la sanidad divina saben que Dios es sanador? Levanten su mano. La audiencia radial. Ustedes tienen que ver esto. Literalmente miles de ellos están con sus manos levantadas. ¿Qué es eso? La evidencia de que Dios está en su pueblo. Dios lo salvó del pecado. Dios lo sanó de enfermedades. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entre paréntesis, Isaías 53:5. ¿Cuántos han pasado de penumbra, temor, dudas y frustraciones a gozo, paz, benignidad, bondad y mansedumbre, gentileza y paciencia? Levanten las manos en la audiencia. Acéptelo ahora. Si no conoce a Cristo como su Salvador personal, acéptelo ahora mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros. 58. Señor, la reunión está a punto de terminar. Solo un poquito más de tiempo para el servicio de sanidad y terminaré para ir a San José. Dios, te has manifestado a nosotros. Nos basta lo suficiente que eres Dios y que Jesús es tu Hijo y que somos tu pueblo, porque nuestro espíritu da testimonio con tu espíritu que somos hijos e hijas de Dios y hemos pasado de muerte a vida. Muchos aquí levantaron sus manos en esta audiencia visible y, Señor, solo tú sabes cuánto en la audiencia invisible. ¿Por qué levantaron sus manos? Porque ellos tienen necesidad de ti, Señor. Ellos levantaron sus manos al Creador de los cielos y la tierra y pidieron perdón por sus pecados. Y tú dices en tu palabra, al que en mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Y sé que los que recibirás, porque ellos te han creído. Y está escrito en tu palabra. Fue dicho por tu Hijo Jesús que toda escritura está dada por inspiración y no puede fallar. Él dijo, el que oye mis palabras y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Señor, ellos son tuyos. Ahora son ovejas de tu prado. Pastoréalos por las aguas de reposo y restaura sus almas con cosas buenas. Y si anduviesen en valle de sombra de muerte, no temerán al mal alguno porque tú estarás con ellos. 59. Siento, Señor, sin duda nunca llegaré a verlos o a estrechar su mano, pero algún día al cruzar el río los veré y hablaremos de este último servicio de domingo en la noche. De la clausura de esta reunión en el templo Angulés, fue allí donde ellos encontraron a Jesús como su Salvador y el gran Espíritu Santo los ubicó y seleccionó. Ellos han levantado sus manos por toda la ciudad, por todos los estados, por el mar, por los barcos, por las islas. Han levantado sus manos hacia Jesús porque han sentido su Espíritu, aunque parezca raro. Hablándoles a sus corazones, sabiendo que Él nunca les condenará, sino que les dará vida eterna. Además, Padre, sana a los enfermos y afligidos que están allá afuera en la audiencia radial, aquellos que descansan en sus camas, aquellos que tienen las manos los unos sobre los otros. Permite que el Espíritu Santo descienda a cada alma y que se les dé a Cristo Jesús por cada necesidad que tengan. Concédelo, Señor. Ellos ahora son tuyos. Han venido, han levantado sus manos, te han recibido. Y ahora he orado por ellos creyendo que oyes la oración. Son tuyos, Padre. Guárdalos en paz y concédeles misericordia, sanidad para su cuerpo y gozo para sus almas. Y que vivan en esta vida y que nos encontremos en la próxima. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 60. Sobre la palabra de Dios que sencillamente lo lava. Cantemos este himno antiguo. Estoy seguro que todos lo pueden entonar. Estamos arreglando para comenzar la línea de oración en pocos momentos por los enfermos y afligidos. Yo le amo, porque él a mí me amó. ¿Cuánto lo saben?
Levanten sus manos allá afuera en las audiencias radial. Cántenlo con nosotros mientras Billy pasa para ayudarnos. Si pueden, cantémoslos ahora para la gloria de Dios. Y vamos a adorar después de la palabra de Dios, fuerte y constante, cortante. Ahora adoremos al Señor. Muy bien, todos juntos. Yo le amo, yo le amo. Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 61 al 66. ¿Cuántos de aquí son metodistas? Levanten sus manos. El Señor bendice a los metodistas. ¿Cuántos son bautistas? Levanten sus manos. Bien, miren a los bautistas. Presbiterianos, levanten sus manos. Muy bien. Luteranos, levanten sus manos. Bien, eso es bueno. Mientras entonamos este cántico una vez más, dense la vuelta y estrechen sus manos uno con otro. Y los presbiterianos y pentecostales, los nazarenos y los peregrinos de la sanidad, santidad, todos estrechen las manos el uno con el otro mientras cantamos. Yo le amo en este gran compañerismo. Yo. Eso es, estrechen las manos los unos con los otros. Le amo, yo le amo porque la audiencia radial, ustedes deberían ver esto literalmente. Miles y miles de personas estrechando las manos unos con otros. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 62. ¿No es él maravilloso? Tan bondadoso, tan sublime y verdadero. ¿Cuántos aquí esta noche en el edificio, en la audiencia visible, están enfermos y necesitados? Levanten sus manos y digan, solo necesito un pequeño toque tuyo. Tenemos un cántico que solíamos cantar. Una pequeña plática con Jesús lo arregla todo, todo. Muchos han escuchado ese cántico y lo entonamos. Ahora, no podemos traer demasiados a la plataforma. Toda la semana ustedes han notado que cuando yo no tenemos tarjetas de oración, tuvimos una línea de discernimiento. Solo dejen que las personas allá en la audiencia comiencen a orar. Jesús es el sumo sacerdote que es tocado por el sentir de nuestras enfermedades. ¿Y cuántos de aquí han visto al Espíritu Santo hablar y llamar a las personas y hacer lo mismo que Él hizo en la Biblia? Digan, amén. Ahora en la audiencia radial, ¿pueden escuchar eso? Literalmente cientos y cientos de personas que han estado en las reuniones. ¿Cuántos nunca antes han estado en las reuniones? Déjenme ver sus manos. La audiencia visible se nota por todo el edificio. Párrafo 63. Yo digo mis términos kentuckianos y toda esa gramática. Ellos son demasiado inteligentes para saber que yo no podría ser un doctor. Yo solo soy su hermano. Yo solo soy el hermano Branca. Hubiese deseado tener suficiente educación para ser de seguro que yo honro y aprecio al hermano que ha estudiado para obtener un título. Yo solo soy demasiado analfabeto para eso. Y esa es la razón por la que dije que era demasiado inteligente para aceptar el título, porque yo no conozco mejor a la gente. No quiero. Como el congresista Uswa, el difunto congresista Uswa, tenía un dicho que decía, su viuda está por aquí en alguna parte, por lo general ella está en las reuniones. Él decía, usted no puede ser nada que no es. Y eso es completamente la verdad, eso es correcto. Sí, hermana Uswa, la veo allá atrás en la audiencia, usted no puede ser nada que no es, solo sea usted mismo, la gente aprecia más eso. Párrafo 64. Ahora hay 100 tarjetas, ¿correcto? ¿Qué letra es esa? S. Todas las noches y todos los días repartimos tarjetas. Esta semana por 4 días no repartimos las tarjetas, solo llamábamos a la línea. Ahora esta noche para el servicio de sanidad vamos a llamar a 100 tarjetas y comenzaremos a orar por estas personas. Quiero que cada persona al terminar la reunión, si pueden, nos den 15 minutos adicionales, ¿varían? 20 y quédense para el culto. Ustedes los que están enfermos y afligidos, solo manténganse en oración mientras se aproxima a la línea de oración. Sus oraciones y las mías hacen mucho. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Y allá en la audiencia radial, ustedes si continúan con la sintonización del programa. Pensé que salían del aire a las 9:30, pero veo que la
La luz aún está encendida. Ustedes allá en la audiencia radial oren con nosotros aquí y nosotros estaremos orando por ustedes y vamos a estar a la expectativa para ver a Dios en su pueblo. ¿Le han visto a Él en su universo? ¿Le han visto en su palabra? Por supuesto. Ahora Él está aquí, eso hace que Él esté aquí. Tres son un testigo, aquí hay más de tres o cuatro. Tres es una confirmación en la escritura. Párrafo 65 por último. Muy bien, ahora la tarjeta de oración S, número 1, S de salvación. Tarjeta de oración número... Tarjeta de oración número 1, levante su mano. Quien quiere que sea tarjeta de oración número 1, Naví, dijo, ¿estás seguro de ese número? ¿Cuántos de aquí afuera tienen la tarjeta de oración S? Levanten su mano, supongo que solamente hay, eso es todo. No hay más tarjetas de oración aquí, sino la S, porque cada noche aquí en el edificio nos llevamos las tarjetas de oración. Tarjeta de oración número 1. Mire alrededor, tal vez la persona sea sorda y no puedo oír. Tal vez la persona esté en una silla de ruedas, en un catre y no se pueda mover. Verifiquen el número de ellos. Número 1. ¿Podría? ¿La tiene? Muy bien, disculpe. Número 2, levante su mano. S, número 2, muy bien. Número 3, todos, 3. Nunca he visto aquella mano. 3, 4, número 2. ¿Dónde está el número 2? Si quiero que se ore por usted, es mejor que conteste rápidamente, porque llamaremos a la siguiente persona en el lugar. Está allá arriba en el balcón, la gente caminando allá arriba en el balcón. Es el número 2. ¿Está usted aquí abajo? Número 2. Número 3, ¿dónde está el número 3? Mantenga su mano levantada. Número 3. Solamente hay dos personas de pie allí. ¿Pueden ser el número 3? ¿Quién tiene el número 4? ¿Podría levantar su mano? Número 5. Bien. Venga, señora. Ahora veamos con 6, 7. Bien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vengan por acá y tomen su lugar. Párrafo 66 por último. ¿Ven? Esa es la razón por la que los llamé de esa manera. No hay presión de uno con el otro pisándose los pies y todo se debe hacer en orden y decentemente en la casa de Dios. Todo tiene que estar en adoración divina, en actitud hacia eso. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración y desean que Jesús les sane? Levanten sus manos. Muy bien, Él solo, Él está en todas partes, en su universo, en su palabra, en su iglesia, en su pueblo, en su hijo, Él está en todas partes. Amén, mis amados hermanos. Continuamos la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 67 al 72. Continuamos con el mensaje, muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 67. Muy bien, mientras se acomodan en esa línea 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 20. Muy bien, eso está bien, ellos están haciendo una fila. Allá está el grupo de ujieres que lo están preparando. Muy bien. 20, muy bien. 21, muy bien. La dama sentada allá atrás. 22, está arriba en el balcón. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Está bien. Ahora, mientras hacen una fila, cantemos el coro que dice, yo le amo. Muy bien. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 68. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hagan una fila aquí hasta el 40. ¿No le aman? Él es tan real, tan bondadoso. Me pregunto si pudiéramos hacer que el coro se parara por aquí. Hermana, allá en la cruz, donde murió mi Salvador, por la remisión del pecado, yo clamé. Allí fue aplicada la sangre en mi corazón, a su nombre gloria. Muy bien, cada uno solo mantenga sentado hasta que su número sea llamado y permanezca en absoluto silencio.
porque queremos que nos ayuden a orar por estas personas enfermas. Muy bien, allá en la cruz donde murió mi Salvador, por la remisión del pecado yo clamé. Allí fue aplicada la sangre en mi corazón. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Allí fue aplicada la sangre en mi corazón. A su nombre, gloria. Párrafo 69. Ahora, del 40 al 50, permaneciendo cinta en blanco. Ellos nos matarán. De todas maneras vamos a morir. Así que solo moriremos. Pero si nos salvan, bueno, estaremos vivos o nos mantendríamos vivos. Y Dios les guardó su fe. Ahora, todos en esta noche, los que están en estas sillas, cosas y catres, y aquí en esta está un hombre muriendo mirándome justo aquí. No se les ha pedido que vayan al campo del enemigo. Se espera que ustedes estén en la casa del Padre con sus bendiciones y su promesa, que Él sanará y les bendecirá. Estoy seguro que Él lo hará. Crean con todo su corazón. Párrafo 70. Ahora, ustedes que están en la línea de oración, aquellos que están de pie para entrar en la línea, si hay algún pecado no confesado en su vida, recuerden, eso es responsabilidad de ustedes. Mi hermano, vea, si usted tiene algún pecado que no ha confesado, tenga en cuenta que será peor si viene aquí para que se ore. Cuando hay un pecado sin confesar en la vida suya, arregle las cosas. Si eso está en su vida, salga un momento de la línea de oración y arregle eso. Luego regrese a la línea, pero no venga en esa condición, porque es que mi línea suelen ser, cuando examina a cada persona para ver si había un pecado en sus vidas por medio de las visiones, la razón del por qué hacía eso era para estar seguro. Si Dios permitió que Satanás ponga algo sobre las personas y luego vengo y le quito eso por medio de la oración, entonces yo me metería en problemas con Dios y no quiero hacer eso. Esa es la razón que debo verificar a uno por uno y observar de cerca para que nada se pase. Ahora, esta noche no es una línea de discernimiento, no en el discernimiento, sino en solo para orar. Pero si usted tiene un pecado no confesado en su vida, no venga a la línea de oración sin antes arreglar eso. Ahora, si usted lo tiene, cuando pase por aquí, no pase solo diciendo, voy a subir y voy a dejar que el hermano Brandon ore por mí. Aparte de eso, sáquelo de su mente. Párrafo 71. Lo que hay que hacer es saber que usted viene a cumplir una promesa que Dios le hizo a usted. Habrá miles de personas orando por usted. Y cuando pase por esta línea, cuando oremos y pongamos la mano sobre usted, tan pronto como se impongan las manos sobre usted, levántelas como cuando usted sale del agua cuando es bautizado. Usted ha hecho algo que Dios le prometió que sucedería. El que cree y es bautizado será salvo. Salga de este edificio testificando que usted es salvo. ¿Qué tal si usted sale del edificio diciendo, bueno, yo no sé? Entonces usted no es salvo. Pero Dios hará que su cuerpo obedezca a su confesión. ¿Ven? Y Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Antes que usted sea sano, usted tiene que confesarlo primero. Usted tiene que creer que usted ha sido sano. Y cuando usted cree, entonces usted es sano. Dios hace que su cuerpo obedezca a su confesión. Así que cuando venga aquí, solo deje que eso quede afirmado y diga, Dios, este es tu mandamiento. Yo creo que estoy sano. Salga de la plataforma y diga, cinta en blanco. Párrafo 72. Si el Señor Jesús me revela algo del hombre, como cuando Felipe vino hasta él
Y se fue y buscó a Natanael. Mejor dicho, si el Señor Jesús me declara, ahora, tal vez el hombre esté enfermo, tal vez sea las finanzas, no lo sé, nunca lo he visto. Solo somos dos desconocidos que se encuentran por primera vez. Pero si Dios está en su pueblo y Dios estuviera en él para darle fe, para que crea que el Espíritu Santo está aquí para hacer eso, y luego el Espíritu Santo por el don divino que me dio para que me sujete a él, solo entregarme a él, mejor dicho, que él usará mis labios para declararle a este hombre por qué está aquí, o algo relacionado a él que solo él sabe y yo no sé. Ahora, eso es que todos ustedes crean. Perdón, hará eso que todos ustedes crean. Muy bien, para que usted también crea, hermano, ¿lo haría? Usted crea. Muy bien, muy bien. Que el Señor conceda estas cosas. Y si Él lo hace, alabaremos al Señor por eso. Ahora, es la primera vez que veo al hombre, pero si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en quien estoy confiando, ahora me revela el motivo por el que está aquí, Él recibirá la honra, la gloria a su nombre. Párrafo 72, 73. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si el día de mañana, si Dios nos da un día más, continuaremos con este mensaje. Muéstranos al Padre y nos basta. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 19 de abril del año 1959. Nos despedimos en gratitud a nuestro Padre Celestial por habernos dado este nuevo día. Gracias, amantísimo Padre, por habernos permitido juntarnos, Señor, de esta manera y tener este compañerismo, Padre, que tú necesitas, Señor. Y nuestros labios son tus labios, Señor. Nuestros pies son tus pies, oh Padre, tú te representas en nosotros, Señor. Tú enviaste, Señor, tú has cumplido tu palabra a perfección, como dice en Malaquías 4:5, que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre. Al enviar al profeta mensajero, tú enviaste a abrir los misterios, todos los misterios que estaban guardados de antes de la fundación del Padre, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh Padre, con razón que en Habacuc 2:14 dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Entonces todo se ha cumplido, Señor, cumpliendo también Apocalipsis 18:11, Señor, donde debemos comernos de libre y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Gracias, Padre amado, a los hermanos y hermanas que estaban en escena, Señor, vuestra gratitud para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermana Margarita. Hermana Erika, Dios me la bendiga. Dios los bendiga. Hermana Victoria, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Reina, hermana Margarita, hermana Victoria, hermana José. Thank you.
Whoa!